Ok, bienvenida a toda la gente que apenas está conectando, a las 466 personas que ya están conectadas. Hoy tenemos este cotorreo que vamos a estar haciendo aquí en esta página para que se diviertan, para pasar la cuarentena. Ando muy formal porque me acaba de invitar Mike a su programa, pero luego le dije, ya me voy, güey, porque te voy a hacer competencia. Y vine para acá. Saludos a Mike, que está aventando una mamadota de 24 horas en zona de desmadre. Qué pinche hueva con ese pedo. Pero chingón, chingón, todo el éxito. Y ahorita, a ver, aquí nomás vamos a platicar. Tengo invitados para esta transmisión, para no estar yo nomás diciendo pendejadas. Tengo grandes invitados, grandes amigos míos y aparte, excelentes comediantes. Hoy nos la vamos a pasar con madre, vamos a tomar tequilita, vamos a cotorrear, vamos a decir lo que no se puede decir en una plática normal. Aquí lo vamos a terminar diciendo en esta transmisión en vivo. Ahora sí que vamos rápido para no hacer el cuento tan largo. Tenemos al primer invitado de esta noche. Él es un compañero mío que empezó conmigo en la Macroplaza hace ya aproximadamente 10 años. Aprendí técnicas de él, compartimos el escenario muchos años y hoy está rompiendo madres en todos los bares, está en las carteleras de todos los bares de comedia porque se ha ganado eso con su trabajo. Con ustedes, sin más ni menos y haciéndole pedo, él es el señor Jorge Casanova. ¡Va el aplauso chingón para... ¡Pásale, compadre! ¿Sí se oye? No, no tengo para... ¿Sí se oye? Ahí está. Ahí está. Ay, carnal, sí, pásale, siéntate. No te estorba esa madre porque estás medio chaparrito también tú igual que yo, güey. Te estorba esa madre, güey. Es un orgasmo estar aquí con el gerente de Sanborns. Seas mamón, güey. Estoy jalando la ruta, güey. Nomás que tengo aquí a la gente esperando afuera. Pues tan pitipite, güey, que ya le dé, güey. Ahorita, sí. ahorita que no hay jale comediante, ando en la ruta jalando, güey. Sí. Ahí tengo el camión parado aquí afuera, compadre. Aquí tengo. Hagas, güey, andas de paquetero. No, ¿qué ha pasado, güey? Me faltan las arrugas. Para los que no entendieron, del Distrito Federal, Cerillito. Cerillito, ok. Cerillito. Bueno, a toda la gente, él es un muy gran comediante, amigo mío de hace muchos años. ¿Cómo empezaste, Jorge? Tú empezaste más tiempo que yo en la Macroplaza. No, de hecho yo no empecé en la Macro, empecé en el Distrito Federal. Si se te nota, güey. No, ¿se te nota? No, ya. Ya no. Ya no, compadre. No, y es muy chido. Yo empecé en la Ciudad de México a la edad de 12 años. Empecé de payacho. Payaso. De payaso en la línea 2. Un saludo a la línea 2 del metro, que está ahorita hasta el chongo. Y ahí andaba. Y la cerraron por el coronavirus, les valió madre, güey. Ahí era payaso y robaba gorras. Ok. Gorras, sí, robaba gorras. Y es que hay una tipo de ventanita. Ahí nomás casarse que traía gorra, nomás te saltabas. ¡Pum! Okay. Esa es maña. Pero, ¿Cuánto vendía la gorra, güey? No, si era original, de esas bordaditas chidas, unos 100 bolas. ¡Ah! ¿Cuánto te costan hacer las gorras originales? Bueno, 700, este güey en 100 bolas las malbarataba. Y deja tú, te dejaba con el chile adentro, güey, porque estabas todo dormido. ¡Mi gorra! ¡Hijo! Y luego ya empecé a viajar a Veracruz, bueno, acá está la República, hasta llegar a Nuevo León. Y aquí en Nuevo León, grandes maestros, a Lero, sí conoces a Lero, ¿no? Sí, cómo no, Lero. Él fue un gran maestro de comedia, de hecho, le agradezco la mejor enseñanza que me dio. ¿Sabes qué me dice el desgraciado? ¿Qué te dijo? En una micro, me dice, vamos a chambearla, pero así sin maquillaje. Le dice a la gente que se nos ponían los maquillajes y yo tengo como que te pateño atrás. Y yo de güey me subo, no, sobres. O sea, nos roban el maquillaje, una disculpa, que la madre. Y esperando que el güey me contestara, y no se hizo el dormido el cabrón. Así. Y yo ya tuve que sacar el show. Y yo vine encabronado, le digo, Lero, no seas mamón, güey, ¿por qué me dejaste ahí, güey? Dice, ¿qué sentiste, güey? Adrenalina. Pues agradéceme toda tu perra vida. Y hasta la fecha le agradezco a este cabrón. Claro que sí, claro. Gracias, que sí. Señor Lero, o donde quiera que ande, ahí en la granja. Un saludo para la granja. La gente que no sepa o la gente que ya me sigue en mi página y nos conoce, yo y él tuvimos la oportunidad de compartir el escenario en Las Mulas de Lupe. ¿Te acuerdas de Las Mulas de Lupe? ¡A la madre! No, sí me acuerdo mucho de Mulas de Lupe. De Yola, me acuerdo de Yola. Yola, sí. Un saludo muy grande para Yola. Muy grande para Yola. Compartimos escenario muchos años. Es más, hacíamos de Black Show, ¿te acuerdas? Así es. En aquel tiempo hacíamos ese show y nos presentamos diciendo un monólogo él, un monólogo yo, un monólogo él, un monólogo yo.
Y eran tiempos de que trabajamos de todo, güey. ¿Qué te acuerdas de cuál fue el show? No, la verdad no, nos tocó? Me acuerdo mucho que nos pagaban con cheve cuando no había lana. Es que no había gente. En las Mulas de López llegó un tiempo que no había nada de gente y nos pasábamos la gorra, güey. La cooperación en el bar y la gente, se la mamaban, 100 bolas, güey. Y el bar nos pagaba con cheve. ¿Así? O con Yola. No, nunca acepté pagos de ese tipo, ¿verdad? Que no. No, la verdad, en ese bar sí me acuerdo mucho. Un compañero Balú trabajaba con nosotros. Claro. También, y esa noche sí estabas. Cuando un vato me la está haciendo de pedo. No, que es mi chaparra. ¿Qué quieres, alcohólico? ¿Qué quieres? Entonces levanta el vato y Balú. Lo quiso calmar. compa, calmado. Y el vato, que te lo prende. De un fregadazo. Y ahí se armó el borlote bien chido. Pero yo me fui para atrás. Balú también. Balú, culo, Balú, pero bueno. Eran pedas todos los días, de hecho. Claro, totalmente. Yo tenía alrededor de 20, 21 años en aquel tiempo, güey. No, 22. Yo tenía unos 25, ¿no? Sí, claro. Y en aquel tiempo era otro ambiente. Pero él es un gran maestro de muchos comediantes también. Es muy bueno en el escenario. No sé si la gente ya lo ha visto. Comenta ahí en la transmisión si ha visto el trabajo de Jorge Casanova. Y ha marcado un estilo muy muy de él en la forma de cómo cuenta sus monólogos. Porque hace como comedia. Dice lo que la gente no se atreve a decir. Lo que le dirías a tu vieja en privacidad. Este güey lo transmite al escenario de una forma... y graciosa, totalmente. Sí, de hecho con la cuarentena ya me estaba desesperando. A mí me gusta mucho cuando estoy con mi ruca, que me ahorque, o sea, no sé si te excita a ti eso. No. Pero oye, llevo ya 45 días guardado. Oye, ayer que se me monta la ruca y le digo al chile, ahórcame, ahórcame. Dice, te excita mucho. Le digo, no, el chile ya me quiero morir, güey. Ya la cuarentena. Ya la cuarentena me está matando, güey. Pero ese es mi humor, ¿no? Y aprendí mucho en estos bares, porque fuimos criados, o sea, bueno, yo no quiero hablar por todo, pero fuimos criados, la verdad, por prostitutas, okay. Porque ese bar también había chavas que se vendían. Ok. Me consta, sí, me consta, claro. Porque yo llegué a pagar. Y el rebane de ese... Yo me acuerdo, fíjate, creo que tuvimos la mejor escuela, Jorge, no me vas a dejar mentir. Trabajar en la calle era una experiencia porque... Nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles. Era como que lloviera. ¿Te acuerdas? Una vez nos tocó la Macroplaza, estábamos trabajando un 15 de septiembre, se vino la lluvia, lloviendo, y en la mera cooperación, ¿verdad? Y retuvimos a la gente para que nos cooperara. Teníamos tan alto el desmadre que la gente le valió madre que estuviera lloviendo y se quedó a darnos algo de dinero. Digo, no como nos hubiera sido bien, también se mamaron, unos güeyes gandallas. Pero nos dieron algo y estaba en chingón. Incluso recuerdo un 15 de septiembre que estábamos también lloviendo, pero a cántaros en la noche. Yo estuve haciendo show con paraguas y toda la gente con paraguas alrededor en Morelos viendo el show. O sea, eran... Y algunos resguardados en los techitos. En los techitos del Oxxo, güey. Eso era increíble, güey, increíble. Y la experiencia más cabrona fue que una vez me acuerdo que le dije, güey, ocupo lana para pagar unas materias que dejé en segunda porque yo estaba estudiando. Dijo, vente, vámonos, güey. Y nos fuimos Balú, yo, él, Cachito, a trabajar a los bares en la noche. Entramos al bar de los jotitos que iban disfrazados y hacían show de transvesti, 15 minutos, hacíamos show. Nos fuimos al ¿cómo se llama? Al Papichulo, güey. En el Papichulo. Yo quiero olvidar eso. del Papichulo. Güey, en el Papichulo haciendo show, los vatos mamá, está colmado el chiste. Pero nos cooperaban, güey. Íbamos a tables, trabajamos en tables. En la noche, todos los bares que estuvieran abiertos, nos metíamos, pedíamos chance y nos daban chance de hacer show 15, 20 minutos y nos cooperaban. Y por lo que nos peleábamos, un negocio de hamburguesas, que está en una línea que se llama Félix Gómez. Ok. Balú decía, ese es mi punto, ¿por qué están ahí? Y las hamburguesas, ¿te acuerdas de ahí en Félix Gómez? Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a la cervecería, a Las Palapas, güey? No tenían show de comedia y nosotros llegamos con la bocinita y decíamos a la señora, oiga, ¿no quiere un show de comedia? ¿Cuánto? Ay, lo que nos quieran dar. No, espérate, pero antes de eso entrábamos con el guardia porque ahí está la caseta. Y decía, ¿qué vienen? No, es que venimos un show, un baby shower. ¿En qué palabra? No, la verdad, no me dieron la información, no me contesta el teléfono. Y ya entramos.
Y ahí hacíamos cuatro shows. ¿Sí? Pero el choro era, oiga, es que nos cancelaron un evento, oiga, pero ya tenemos todo montado. ¿No quiere show? Y hacíamos nuestro show. Nos poníamos a hacer show ahí en las palapas de Cerdilla. Grandes, grandes experiencias que creo que nos formaron ahorita. Tu carrera ha sido muy exitosa. Has crecido mucho en los últimos años como comediante. Y lo que te falta. Hemos crecido mucho, la verdad. Balú también ha crecido mucho, lo he visto más gordo. No, la verdad sí le hemos echado muchas ganas. Y te acuerdas que un día te dije, va, nos vamos a reír de esto. Un día nos vamos a reír de todo lo difícil que pasamos. Estábamos en Valle Verde, güey. En el DEPA. No teníamos muebles, nomás teníamos una cama. Íbamos empezando en este rollo de la comedia. Y sí, fueron las palabras de que un día nos vamos a reír de esta situación porque nos va a ir mejor. Antes de eso vivíamos en un cuartito donde nos veíamos las nachas a los tres. ¡Ah! Cállate, no cuentes eso, güey. Alex Salas. Alan. No, cuentes eso, mamón. Pero el Alan no tiene nachas, güey. O sea, yo lo conozco encuerado. Don Nalgón, ¿te acuerdas, güey? Jugamos porque cada que decía algo era don Chingón, don Nalgón. No, era una frase que teníamos que tú decías, te va a madrear. El madreador. Vivíamos ahí en 5 de mayo enfrente, me acuerdo una vez que estábamos en la casa, ¿te acuerdas, güey? En aquel tiempo salió Oscar Burgos de la casa y todo, ¡oh, güey! ¡Ah, sí! Sí. Al lado de ahí donde grababa sus programas, ¿eh? ¿Qué chingados hacía ahí, güey? Pero... Y nosotros, ¡oh! Bien emocionado, sí. En la ventana, ¡wow! En pelotas. No, tampoco, seas mamón, güey. Pero bueno, hoy también tenemos a otro gran comediante, para seguir cotorreando ahorita porque las sorpresas se acaban. Tenemos otro gran comediante que yo a él también lo conocí una vez que le pidió oportunidad en un bar. Cuando iba empezando, él ya gerenciaba un bar de comedia. En el Apple. En el Apple, sí. Enfrente del Merequetengue, y llegué y le pedí una audición. Vio mi trabajo, le gustó y me dio la oportunidad de ser de la cartelera del Appleville, porque en aquel tiempo buscábamos oportunidades donde fuera. Y hoy está aquí conmigo y también he visto que es su carrera, lo admiro por su trabajo. Y el señor Cosos Cañón. ¡Un aplauso! ¡Oh, yeah! Para Cosos. Mira, tú no batallaste, güey. Gordo, no pendejo. Ah, me dijo pendejo. Nomás recordando a la gente que comparta esta transmisión para que más gente se conecte, denle like. Ahorita vamos a leer comentarios y hasta activada las estrellitas para que cooperen. Estrellitas como el Mario Bros, así te dan estrellitas. Tú me das una estrellita y empezamos a quitar. No muchas, güey, porque si no vamos a cansar. Vamos a estar todo pendejo. Entonces, si nos dan la estrellita, aquí bailamos todos con. Lo de Mario Bros. Yo lo imaginaba mejor como las maestras. O sea, ¿te portas bien? Estrellita. Ah, ¿sí te acuerdas de eso? Me da un chingo de asco. Sí, güey, pero es que tú tenías un chingo de frente para que te pusieran un chingo de estrellas, mamón. No, oye, esa es de las grandotas, güey. Era lo que te iba a decir. Sí. Era lo que te iba a decir. Existían las estrellitas, mamón, estas que te pegaban, pero había diferentes tamaños, ¿verdad? Sí, claro. Sí, había... La doradita chiquitita. Sí. La plateada. Y ya era una grande. La grande era de Belén. Más rica la grande. Entonces, o sea, a mí me ponían la de Belén. Estaba bueno. Entonces, ¿no? Caminabas y iban siguiéndote los Reyes Magos y la chingada. Oye, yo riéndome como si estuviera con madre, ¿va? Con eso me hablaron los de Esmar, que querían que les patrocinara. Que ocupaban espacio, güey, para poner la estrellita. Tú también estás siempre enfrentón. ¿Eh? También estás siempre enfrentón. Siempre he estado enfrentón. Ahora, pues, ya me estoy quedando pelón, compadre. Pero siempre he sido frentón. Ponte el crece, no. Crece, no. ¿Cómo se llama el? Ay, el alopecia, que te decías un... Ah, es como un spray. Ajá, sí funciona, güey. Digo que te pongas rollo de... Me salió un hueco aquí, güey. Gracias. No, neta, güey, sí funciona, güey. Yo llegué a tener un pedazo así como por estrés, güey. Ajá. Cuando trabajaba, y se me hizo un pedazo aquí, se me cayó el pelo en ese pedazo. Me eché ese champú con un tratamiento y volví a salir. Fíjalo. Y andaba inculiado y dije, voy a estar como ustedes, güey. Me voy a ver bien pinche. No, yo digo que te ponga rollo de papel. Oye, no, mira. ¿Qué, rollo de papel? Pues sí, con rollo de papel te crece pelo, ¿no? ¡Pacha! Chécate cómo lo traes. Era indecordado.
Ponte el rollo de papel, güey. No, me voy a poner el rollo, güey. Chino. ¿Dónde está el baño aquí, compadre? No, no, yo si fíjate. Es usado más, ma, ¿sí? Se utiliza. Sí, la mosca llega y escarba y la chingada. Claro, llega, güey. Saca pelo. Qué asquerosos son. Oye, fíjate, yo no, nunca he tenido pedo yo, porque conozco un amigo, güey. Tengo un amigo que se puso un peluquín, güey. Okay. Un chuchuluco, ¿cómo se llama? Bueno, he visto mucha que está de moda ese pedo. Y algún chingo comentario no los había leído, güey. Pero bueno, he visto muchos ahorita de moda que hay, güey, que están pelones así. Ahí en el mall de Guadalupe, ajá, está un güey pelón y yo vi cómo le pegaban y quedó el vato. Oh, madre, güey. Pero sí se ve bien, güey, porque de repente dices, no mames, güey, picheo. No, se ve bien, güey. No, el vato era, totalmente le cambió la cara. Yo de morboso, esperando a que me truque de comprar, me quedé así como que viendo, güey. Y vi como el cambio, güey, de que le estaban poniendo el pegamento. Como pegamento, güey, y luego le fueron pegando poco a poco la peluca. Y el vato quedó con madre, güey. Da cuenta como si fuera un pinche Jonas Brother, güey, con el pelo así de DiCaprio, la de Joe Black. ¿Cómo quién era? ¿Leonardo DiCaprio, sí? Sí, ¿cuál? ¿En cuál? No, no sé. ¿En la de Joe Black? ¿Era DiCaprio? ¿Quién era? Sí, era... era Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt, era Brad Pitt. Ya es que sí. Tenía el pelo así. Sí. Así le quedó al vato. Y dije, no mames. Yo la verdad no vi esa película. Llego a ver que ya son población en riesgo, güey. Porque ya son... Ya están rucos, güey. No, la verdad. Yo me acuerdo de los mejores cabellos, de los mejores peinados de John Travolta en la de Vaselina. No, man. Okay. O sea, hello, o sea. Entonces tú también ya estás en riesgo, güey, porque es un mamón. Ah, la veía mi papá, güey. Se ocupan, güey, yo les paso el tip de ahí, güey. Del lugar. Les pueden poner nomás unos copetes aquí, güey, tienen copetes de cholo, güey. Nomás quiero patillas, así nomás. Si tienes patillas, te ponen patillas. Nos está diciendo, güey, frente de bocha este, güey. Al tiro porque te machuco. Cosas cañón. ¿Cuántos años tienes de comediante, güey? Porque... déjame decirte, antes de para que la gente vaya conociendo un poquito más de ti, gracias. Que eres un güey que siempre ha buscado cómo llevar tu comedia. Digo, a lo mejor a nosotros nos tocó en situaciones donde presentábamos en bares, tables, más agresivos, pero tú abrías puntos de comedia, si no, llegaste a tener como 3 puntos de comedia en Linda Vista acá, y siento que... Ok. Perdón. A la gente que no me escuchó, este es un programa que vamos a hacer los lunes. Sí, no, sí. No, no. Bueno, recordando para la gente que no escuchó, Cosas Cañón, yo te veía hace años y de repente te empecé a ver que tenías un bar de comedia, tenías otro. Yo nunca te vi en bares de comedia formales donde estilaba presentarse comediantes. Tú ibas a los lugares a abrir el punto, güey, para hacer tu propio show de comedia. Sí. Entonces eso era como que, bueno, cuando me diste la oportunidad en el Appleville, conocí tu entorno, güey. Dije, wow, qué chingón, güey, este güey no se le duerme el gallo, va por lo suyo. Bueno, pues es que hace 12 años empezamos, compadre. Uh-huh. Hace 12 años iniciamos, junté a un grupo de amigos y les digo, oye, voy a hacer un bar, voy a hacer un show de comedia en un bar, entonces los quiero invitar y todo. Yo trabajaba en el Applebee's, yo era bartender. Ok. Entonces, le digo al gerente, dame chance un mes para escribir. Para escribir era puro pedo, güey, era juntar los chistes, güey. Claro. Porque yo no sabía nada, era... pues yo me acuerdo de este chiste, y la raza me los pedía, entonces, en las pedas, de que cuenta este. Entonces, agarré los chistes, monto el show, y hago el show en un bar. Dices, órale, güey, ya estoy entrando en esto, pues dale, güey, vamos al unicornio, vamos, en la casa de los caburos todavía no estaba, vamos al merquetengue, uh-huh. y pues estaba, no había oportunidad, estaba saturado los bares. Sí, iba y vente el jueves tempranito y un ratito y así, ¿verdad? El unicornio, estuve un tiempo haciendo eso, pero sentía que no avanzaba, güey. Entonces dije, ¿qué hago? Me habla un amigo del Apple, yo ya no trabajaba ahí. Me dice, oye, van a meter trovadores para levantar las ventas en los bares del Applebee's. ¿Y tú qué andas queriendo hacer eso de hacer reír? O sea, el vato lo veía de la chingada, ¿verdad? Estuve chistosito. Dice, igual y habla con el director para que te dé chance y puedas meter los shows ahí. Ok. Y habló, yo conocí a toda la gente ahí, duré 6 años de bartender en el restaurante, entonces conocí a todos. Llego con el director, le digo, oye, compadre, pues, ¿cómo ves? En vez de trovadores, vamos a meter comedia, así, ya sabes. Órale, dice, nada más que yo no le puedo exigir a ninguna sucursal que meta la comedia. O sea, ellos tienen un presupuesto y son libres de meter lo que quieran. Tú habla con ellos y si te dicen que sí, pues metes el show.
Yo fui a todas las sucursales, pues yo conocía a todos los gerentes porque habíamos crecido juntos, güey, desde meseros y así. Yo era el único pendejo que me quedé abajo, güey, todos ya eran gerentes y yo quería ser chistoso. Total, llego a cada sucursal, oye, ¿cómo estás, cabrón? Oye, hablé con el chido, ¿no? Y me dijo que escogieras un día para meter comedia en vez de trovador. O sea, yo no le pregunté, yo no le dije, oye, ¿cómo ves? Yo le dije, aquel güey me dijo. O sea, ok. Entonces, me dijo que escoges un día, güey. Y lo, neta, no, pues bueno, no, dame el jueves. Órale, va. Iba con otro, a la otra sucursal, porque era Gonzalitos, era Cumbres, era la que quedó, que fue la de Barragán. Era Citadel y varias, ¿no? Linda Vista. La que estaba en por el Tutelar, ¿cuál era esa? Allá por Miguel Alemán. Esa era Citadel. En la plaza Citadel. Okay. Sí. Y más para acá, por Churubusco, estaba Linda Vista, que era Churubusco y Miguel Alemán. Ahí había otra sucursal. Entonces llego con otro güey en otra sucursal. Le digo, entonces yo dije, necesito que primero me ocupar los días entre semana porque todos van a querer viernes y sábado. Ajá. Entonces llegaba, le dije, oye, nomás me queda el lunes. ¿Cómo ves para meter comedia? Es el mejor día, güey. En aquel entonces Aldo estaba haciendo el teatro los lunes en el Versalles. En el Versalles, Aldo Show. El lunes tiene que ser ese día porque ya. El caso es que se lo vendía a toda la raza que el de arriba había dicho y fue puro pedo, nunca me descubrieron. El proyecto. Si estás viendo esto, me los chingué a todos. No. El proyecto era indefinido, obviamente, y fue tronando en algunos sucursales porque la raza le valía madre, güey, no iba ni a eso, y iban, pues, el güey que se quería chingar a la vieja, y tú ahí diciendo mamadas, pues te mandaban a la chingada, ¿no? Se fue recortando las sucursales, llegamos a tener de lunes a sábado, en cada sucursal, y la única que pegó, yo dije, la primera que va a fracasar va a ser Barragán, porque está enfrente de un bar de comedia. Uh-huh. Dije, entonces, no tiene sentido, güey, aquí está la mera mamata, acá no le veo. Y fue todo lo contrario. Fue la que más duró. Sí, fue donde más duró. Y ahí fue donde te conocí, uh-huh. que llegó mi compadre y estuviste ahí varias veces, ¿no? Sí, sí estuviste. Sí, sí estuve varias veces y me acuerdo mucho que me tocó haciendo show. Y tu papá, Ricardo Cañón, que todavía existe, güey. Todavía existe el señor, güey. Todavía lo traes explotando ahí, güey. Porque, güey, yo lo veía ya viejito en aquel tiempo y lo veo todavía vivo y, ay, cabrón, o sea, sí te da gusto, güey. Sí te da gusto. No, hombre, yo sorprendido, güey, a sus 72 años el señor ahí anda. En chinga, y se avienta su... Yo lo vi haciendo lo mismo que hace ahorita contigo, acompañándote en el teclado, güey. Y le acuerdo que le dije, oiga, yo me le acerqué a tu papá, tú estabas allá como que tomándote fotos con la gente, y, oiga, yo quiero, ahorita, mijo, vas a ver que ahorita tú te quedas porque te quedas, y, pero ahorita vas a ver, y ya fue cuando me hice la audición, y ya me dijo, qué bueno que te quedaste, sí, o sea, fue el, porque yo iba muy nervioso, digo, y realmente fue la iniciativa mía de ir a buscar un bar de comedia como lo había aprendido en la macro, y si no había oportunidad, uno las hace. Ajá. Y eso es lo que ahorita me sorprende de que los comediantes regios han puesto el nivel de la comedia alto, pues creo que porque hemos vivido, o no es porque seamos chingones, o porque seamos algo diferente a los otros compañeros comediantes, sino que nosotros, si no había trabajo, lo inventábamos, güey. O sea, si pedías una oportunidad y no lo rebanabas, pues salías todavía más pendejo de tenías que hacerte bueno, aprender, digo, en la macro también nos tocó que si no la rebanabas, de repente se iba yendo la gente, güey, como una transmisión en vivo. Ajá. Ay, se va saliendo la gente, güey, así no, pum, pum, así se te iba la gente en la macro, y tú nomás, ay, con su pillo, mis estrellas. Mi dinero. Oye, fíjate que... A mamarse el becerro. Espérame tantito. Aquí traemos... ¿De qué te tomas? Mira, ahí. Vamos yo a sacar lo más caro. Esta botellita me la gané en Duelo de Comediantes cuando me boicotearon allá, güey. Que ganó Ricardo, me pinó, si ¿sí supieron que me pinó? Sí, Ricardo, sí. Farrell. Y luego me pusieron con una ruca y así le gané. Sí. Pero con el chido me empinó. Entonces, me la gané esta botellita y la voy a compartir con ustedes hoy. No, el tequilita, güey. El tequilita de... Yo no estaba patrocinado ni mamá y media, no me han dado más que puro chile. Yo soy un culo para el tequila, güey. Dale, uno, güey. No tienen ron. Uno. dame una. Aquí. Así que es lo más caro que tienes, una cerveza, porque no hay. Ahorita... Tengo un 12 ahí guardado, pero ese no lo voy a compartir. No, ese que sí. Estoy en pendejo, si lo comparto.
Esto ni lo tomo yo, güey. Yo me pregunto desde que llegué, ¿el cofre qué pedo, güey? Es que es para guardar las estrellitas. No sé, me acordé poco yo, güey. Es para guardar las estrellitas, güey. Y ahí está. Ay, cabrón, güey. Tenga muchas porque yo no tomo. ¡Ah! ¡Chingado, un chingón! No, espera tantito. Dejamos ahí por sí. Otro más, güey. Estamos muy a gusto, a toda la raza que está conectada. Estamos muy a gusto, la verdad, de estar tomando aquí con el señor Luis de Alba. Si quieres. Señor. Es que se parece un chingo con traje, güey. Le dije desde que. Estamos consiguiendo estrellitas para una donación de injerto de pelo. güey, desde que me conoces así está. Sí, ya sé, güey, ya sé. Ahorita ando mamón, güey. Mira, traigo esa sonrisa de Luis Miguel porque unos amigos de Amatista Dental. Mira, güey. Mira. Fíjate, güey. Ahí voy, güey. Mira. Ahorita Luis Miguel, mira. Me la pela, güey. Parale, gracias, güey. Otro que caracterizaba por los dientes era este, el de un auto, ¿cómo se llama? Marco Antonio. Regil. También tiene los dientes muy. Porque pues, somos de. Sí. Sí, sí entiendes lo ¿verdad? Que dices. Sí. O sea, 100 mexicanos me dijeron que me veía bien culero con los dientes. Y fui a operar de los. No, me hicieron. ¿De quién? José Luis, donaron estrellas, güey. José Luis, muchas gracias por las 50 estrellas. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Mira, lo que quieras, papi. Con esa tienes. Con esa. Oye, gracias por las estrellas, 50 estrellas. Oye, está viendo que las estrellas cuestan, ¿ma? Le cuestan a la gente lana, ¿no? Sí, sí. Oye, qué chingón, muchísimas gracias. Muchas gracias, carnal. Esas 50 estrellas se te agradecen un chingo. En la frente, me pongo todo. Vamos a conseguir la cancioncita. Esa es la primera transmisión cotorreando, ¿eh? Porque no es un programa, esa es mamá. Es cotorrear aquí con los amigos, güey, con los amigos. Y voy a conseguir la cancioncita esa para los próximos programas que hagamos o transmisiones para que se vea chido, güey. Oye, ya sacar coreografía todo el pedo. Sí, ya. Tan. En la próxima transmisión que me invite Alan, vamos a traer a Marta, que siempre me piden conocerla. Ajá. Y no. Ocho García, 53. ¡Oh! ¡No mames, güey! Se me mueven los pelos del culo con madre. Oye, no, es que vieron el tequila, dijo, sí. No, van a ocupar van a estrellas. Van a mamarse, güey, ¿no? Y las vamos a ver, güey. ¿Y cuánto cuestan las estrellas que no están? ¿Un centavo, no? No sé. ¿Un centavo? No, como 10 mil pesos cada una. Sí, o sea, tranqui, güey. Algo calmado, güey. Una inversioncilla que le hacen a para que las rebanes. Les vuelvo. Para que abras tu propio Applebee's. Le voy a aclarar que yo no tomo, la verdad, no. Aquí no. Todos toman no. Porque tomas. Dale, de no gilo, cabrones, de no gilo. No se burlen ni comenten nada gracioso si ven que yo gesto. ¿Sabes qué es la magia de este pedo, güey? Que ahorita voy a empezar a hablar bien. No mames, güey. Me decía, chinga, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue Alan, güey? Ecualizando el micrófono de Soriano, güey. Dale, salud. Una. No. Déjame tomar aire porque yo. Todo. Una, dos, tres, vámonos. Ay. Ay. Ay, cabrón. Otras 50 estrellas. Cosas cañón. ¿Sabe chido a tierrita? Es que. Sí, sabe como a. A tierrita. Sí. No, es que no lo lavaron, güey. ¿Carlos? Oh, ya bien pendejo. ¡Ay, boludo! ¡Hasta el culo te muevo, güey! Ahí le van todas las estrellas. Saludos, carnal. Y son estrellas en dólar, güey. ¡Oh, cállate el hocico! Saludos, carnal. Espero pronto poder estar en Houston. Muchas gracias por el apoyo. Hay que más estrellas, güey. Más estrellas. Thank you for a star. Oye, cosas cañón. ¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado en un escenario? Una anécdota que tú digas, güey, este pedo, güey, no se le deseo a nadie, güey. Me caí, o sea, cuando me presentan, de hecho fue el Applebee's. Y yo solo, o sea, pendejo, porque yo tenía, había unas tarimitas, no sé si te acuerdas, porque pues como las mesas del bar obviamente eran altas, pusimos una tarima. Entonces, yo sentía que la tarima no era tan alta, güey. Entonces dije, vamos a subirle un poquito más. Y hablo con las personas de ahí y llegamos, le pusimos ahí más barrotes y la chingada. Subimos la tarima. Entonces, me presenta mi jefe, güey. Y me subo. Y yo ya me la tenía a brincar y subirme al escenario, güey.
Pero ya como lo subí tantito, pues me caí, güey. O sea, no alcancé a subir el pie. Y ahora, cosas cañón, empieza a probar la gente, güey. Me brinco y ver, me caigo. Y me voy hasta el teclado, tumbo el teclado, güey. Mi jefe se quedó así. Y tu papá está bien. No le pasó nada. Este güey es de fierro, güey. No sé qué chingados es. Sí, señor inmortal, güey. Si le pones a Chabelo y a él, güey, es cabrón, es de los no, macizo. Güey. Sí, sí. No, total, pues me caigo. Ya levanta el teclado y estuvo tan cabrón. Y se oyó más el costalazo, güey, que la raza no se rió, güey. O sea, todos así. Entonces, ¿cómo te levantas y así entro yo? Chingue su madre, ¿eh? Estoy bien, güey, Güey, la próxima vez que te tengamos el honor de que me puedas acompañar, güey, tráete a tu papá y el teclado, güey. No, no claro, mames, se avienta un desmadre. Chile, yo entendí que no eres nada sin tu papá. ¡No! ¡No, güey! Yo entendí eso, güey. ¡No! ¡Biche culero, güey! ¡No! Pero se la dijo despacito, güey. Sí, no, o sea, wey, no. Dijo, te la voy a dejar ir, pero leve. No. Estaría chido poder platicar con él para ver qué piensa de ti y que te queme, güey. Sí, huevo. Un papá, güey, ve cosas. Si quieres, traigo el mío, güey. Traigo el mío, güey, y que platiquen aquí, se den un tiro los dos si quieres, güey. O sea, no hay pedo, ¿va? No, sí, él encantado, le encanta este pedo, güey. Y yo siempre le he dicho, güey, le digo, es que no eres un músico, eres un patiño. Realmente. Claro. No es tanto lo que haga con el teclado. Ya, de hecho, lo paso adelante un rato y me bajo yo. Oye, una pregunta que todo mundo quiere saber, güey. ¿Le pagas, ojete? ¿Le pagas? A veces cuando ya lo veo bien jodido. Cuando ya lo veo bien delgado, que no ha comido. Le digo, no, sí, ahí te 100. Ahí te alivian. Ahí te van 2 estrellas. Y tu papá. Gracias, mamá. No come, pero baila con madre. Ay, güey, como que ya calentó el tequila. Ya, huevo, ya no. Va. Esto va a ir en nivel, güey. La gente no se puede desconectar porque va a ir en nivel, güey. Ya, al rato. O si no, le vamos a editar como en la macro cuando la gente se va, güey. ¡Ey! ¡A comer! Oye, fíjate, ahorita que platicaban eso de la macro y cómo lo hicieron, lo respeto bastante, lo admiro un chingo, güey. Gracias. Y un día, con todo el respeto que se merece, quise hacerlo, güey. Dije, quiero saber esa, porque es otra cosa muy distinta, ¿no? Es otra de la línea, es otro pedo. Claro. Otra forma de trabajar. ¿Y dónde fue? No me acuerdo dónde andábamos, creo que era en Tijuana. Y pues que andas, que tienes dos, viernes y sábado, y el sábado de la tarde andábamos ahí pendejeando, y dije, oye, vamos aquí al parque. Le digo, me gustaría un chingo para vivir eso, pero la verdad es que hay que saberle, güey. No es nomás párate a lo pendejo y empieza no, a hablar. Y por más tablas que tengas en esto, creo yo que es muy, muy diferente, ¿no? Como... Totalmente. Fíjate que yo aprendí a chingazos. ¿Cómo se llama? El pega-pega, güey. ¿Te acuerdas del ese que doblaba para simular un golpe fuerte? Lo que dice la mandarria en el circo. ¿Mandarria? Esa, a chingazos, güey. Cuando me trababa o cuando no pronunciaba la R. Poink, poink. Ese es el reparador. Si me dejan 150, saco la lengua como Yoshi. Y yo me chingo un hongo. Yo me chingo la princesa. Okay. ¡Oh, no, cállate la boca! Oye, ¿tú qué dijiste? Me chingo un hongo, ¿no? ¿Tú? O me cojo a la princesa, saco la lengua como yo. El chile está bien verde, yo me quedo con el castillo de Pumba. ¡Ah! ¡Mamón! Oye, te digo, entonces, estar trabajando en la macro, mi maestro Nopal me da chingazos, güey. ¡Chingazos! Pumba, espérame, Pumba, era Cupa. ¡Ah! Cupa, ok, Cupa, pendejo. Es que dijo Pumba, güey. Sí, pero yo dije, como que Pumba, ya le pegó Pumba esa tiene un castillo de gusanos. ¿cómo se llama la canción? En Jipenji. En Jipenji. En Jipenji. No, güey, Pumba, yo digo el Rey León. Ajá, sí, de eso, Pumba tiene un castillo de gusanos, güey. Sí, pero la canción es cuando joven era yo. No, no, la otra que canta con la morra. En Jipenji, ¿no? Chinga, ¿cuál? Güey, tengo que ver la película, güey. A ver, vamos a verla. Yo vi cuando el León salía todo ya en vía real y despeinado. Sí. No vi la película nueva, güey, salía despeinado León y con moscas, güey, bien real, güey. Se me hace que este güey se fue a YouPorn.
Sí, 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 sí. También se ven pelos ahí. Ya okay. Son más escasos. Oye. Estábamos trabajando en la macro y a mí a chingazos me enseñaron, güey. O sea, yo cuando entraba con nervios, güey, yo... fíjate, en la macro les voy a platicar algo que él sabe y vivimos bastante. Había jerarquías, güey. No puedes llegar y decir, yo me paro aquí, güey, putos, porque no. Porque había gente que cuidaba el punto, que se esforzaba a que no hubiera robos, porque entre las ruedas había los carteristas, o que no manosean a una chava. Entonces, todo eso lo cuidaban. Entonces, ellos cuidaban el punto de que no cualquiera podía venir a trabajar. Entonces, ganarse un lugar, a mí me costó 5 años, ¿no? 5 años ganarme un lugar. Yo tenía que trabajar con alguien, darme oportunidad, y ese alguien era mi maestro. Entonces, ¿a poco, o sea, discúlpame que me interrumpa, ¿a poco era como que horarios? De que te ganaste tal día tú y si quieres. No era horario, simplemente era ganarte un lugar de trabajar. O sea, tú solo, tú ya podías invitar a alguien más a trabajar, era tu espacio para que tú hicieras con tu show lo que tú quisieras. En el espacio de mi maestro, ahí me metía yo a trabajar. O cuando le pedía chance a alguien de mis compañeros, dame chance, trabajo contigo, ándale, güey, vente, güey. Y trabajábamos juntos, pero claro. Si no era, no, güey, no, yo iba a trabajar solo y pues ahí te esperabas hasta que alguien te diera oportunidad. O al último, cuando ya todos acababan, al último a contar chistes, güey. Ya con la gente que quedaba y eso te hacía, ¿qué haces? No, tú decías, qué mamones, güey. A lo mejor la gente que comenta ahorita, ah, qué mamones que hicieran eso. Pero no, güey, te enseñaba a valorar, güey, el espacio, güey, a no pendejearla, porque tenía la responsabilidad de que si tú trabajabas, imagínate en la macro, luego, él después de mí y yo seguía en medio, si yo te echaba a perder el show, o sea, si yo entraba con hueva, con flojera, sin prender a la gente, a ti la gente se te iba y no te cooperaba. Entonces tenía una responsabilidad. Yeah. Y si no dejaba caliente a la gente, cuando él entraba, no había gente con qué trabajar. Entonces eso era, no cualquiera te daba la oportunidad de que, güey, me vas a chingar a mí, güey. O sea, era una responsabilidad. Entonces tú tenías que entrar con todas las ganas del mundo a que te fuera bien a ti y a ti también. Y uno a uno. Él también tenía la misma responsabilidad y así viceversa. Yo no tenía responsabilidad. No, pues tú ibas al último país. Yo siempre les decía, no, hombre, pártense la madre, yo cierro. Al último, sí, o sea, para poder decir babosa y media, ¿verdad? Sí, a mí siempre me ha gustado así, al último. Okay. Es que esa madre no es tequila, güey. Acabo de descubrir que es mezcal, ¿ah? Sí, sí, sabe. Aquí me llamó la atención un comentario de un chavo que está... ¿Qué está diciendo la gente en tus redes? Población en riesgo también. Dice, desde Tijuana, Alan, te dejaron como el inspector Gadget. ¿Cómo es eso? No saben quién es el inspector Gadget. Sí, el de la Pantera Rosa, ¿no? No, güey, ese es el inspector nada más. Okay. Entonces tiene medio espectador. Medio, no, me equivoqué. De hecho no tiene nombre. Sí, sí me suena. No tiene nombre. Este un sombrero que. Ah, el que iba con lo. Con una gabardina, wey, una gabardina. Ah, okay, ya sé quién es, Sí, sí, sí. Sí, a huevo, yo pensé que era el chiquitillo, güey. Entonces ya somos población en riesgo, carnal. ¿Por qué? No, mames. O sea, si conociste al inspector Gallet. Ya vamos para afuera, güey. Claro. Ya vamos para afuera, güey. Ya nos queda muy poco tiempo, güey. Nos estamos yendo, señores. Nos estamos yendo. Vayan a ver los shows, por favor, porque. Ok, por favor, den más estrellas y nos damos otro shot. Sí, chingue su madre. Puro mezcal de Oaxaca, dice Dominic SN. Saludos, de parte de Mauricio. Ya habla bien, cabrón. Ah, sean mamones, güey. Neta, me escriben eso, güey. No sean mamones, güey. Saludos desde Puebla. Otra copa para subir más el desmadre, ok. Saludos a los chascarrillos. Obviamente, bueno, los chistes. Vamos a empezar con los chistes, güey. Saludos para Ciudad Victoria. Nos piden aquí saludos para... Saludos, Dios los bendiga, los de Ciudad Victoria. ¿Sigue abierto Ciudad Victoria? Sí, sí, todavía... Ya con menos gente. Pero... Con mucho... Se están acabando. vamos a empezar con la ronda de chistes para después seguir con el desmadre. ¿Cosas, cañón? Chiste. Chiste, güey. Oye, un güey se estaba... ¿Pero de qué? Mejor tema para pa estar... Tema. Que la gente diga el tema, güey. La gente puede decir el tema... Pónganos el tema, por favor, para sacar... No seas mamón, nomás traigo dos chistes y ya me los vas a... Nada, güey. No, tenemos que sacar tema, güey. A ver, ¿qué? Hay que complacerlos, Saludos desde Perú. Hola, Choco. Saludos de Reynosa. A ver, pongan el tema. No, chistes, no rutinas. Chistes, rutinas no, mames, es que aquí no, ponen chistes. El matle chingoto, ¿no? Se me hace que si era mezcal porque ya me siento bien caliente, güey. Ya me pegó el chile a mí también. Me siento bien caliente, güey. Chiste de putos, ganó de putos. Ay, de putos, compadre.
Miren, ahí les va, para que vean qué tan calidad estamos aquí, para que valga madre el pedo. No mames, no, hombre, no, este güey nos va a cruzar, güey. Y la gente se anima, oh, don Julio. Ay, pues, a traer a mi abuelito, don Julio. No, con ese terminó, mi vieja terminó en coma con eso. Ahí va, güey, don Julio, güey. Pero chiste, chiste. Chiste dice aquí de Sancho, ¿de cuál? ¿De qué dijimos? De Pipiluyos. Nomás eso sí, tengo prohibido invitar a Leandro Ríos porque lo te pone bien pendejo como a Zagar, güey. Saludos a mi compadre Zagar, güey. Se chingaron la botella, ¿no? Se mamaron el becerro, compadre. Y aquí vamos a salir igual, güey. Sí. Si no soy Alan Ríos. Bueno. No mames. Alan Díos. ¡Míralo! ¡Oilo! ¡Oilo! Es que la gente cree que no puedo pronunciar la R. No, sí puedo. La doble no es la que no puedo, güey. La doble, o sea, no. Una sí, dos no. Una sí, dos no. Ya, ya, mucho ya pedo. El combo no. Rambo sí puedes decir, ¿no? Sí, Rambo. Sí. A ver, Ramón. Rambo. Dambo. Dambo. Saludos a Dambo. A Dambo. Culeros. A ver, ¿perro? Perro. Ay, ya ves qué batallo, ves qué batallo. No, yo digo que él viene de una familia francesa. Soy francés, güey. Pedro. Pedro. Maximiliano. Mi abuelo Maximiliano. Dale, carnal, dale, güey. Mientras yo le sirvo el pedo, güey. O sea, que si este güey ofende a alguien, se caga de risa el otro, ¿no? ¿Eh? Que le dijo, tu perra madre. No, yo por eso tengo mis maldiciones escogidas, güey. No, pendejo, no soy, güey. Qué vergüenza que estés peleando con alguien, esté enojado, y tú le digas, tu perra madre, y le... No, no, se pierde la magia de la pelea. Mejor, güey, en inglés, carnal. Pues sí. Dale, carnal, ya estoy sirviendo. ¿Qué estás sirviendo? ¡Más estrellas! Oye, dale, no. Es un mamón, güey. ¿Y de güey? Ahí voy, ahí voy. Nah, ahí voy. Se bien. Sirve él a la mitad y el mío lleno. Ay, güey, yeah, no, ya ando bien pendejo, güey. Ya. Dale, carnal, dale. Amor, si puedes venir por mí aquí al estudio. Dale, güey, dale, güey, dale, dale, dale. ¿De qué dijimos? ¿De qué? ¿Te quedó el monólogo de Renault? Ah, ya lo terminé. Chingón, al rato iba a subir la foto, pero ya lo terminé. Quedó chingón. Bueno, todavía no lo autorizan, pero quedó chingón. Muchas gracias, Renault, que confía en mi trabajo. Ahorita mañana ni me hablen, me voy a andar bien crudo, güey. Pero el miércoles les digo cuándo va a estar su pinche monólogo. ¿No tienen toronja? ¿Eh? ¿No tienen toronja? ¿De qué? Ok. Ya también les voy a cumplir con el monólogo de mi niña. Ya lo tengo en el canal de YouTube y después lo subo a Facebook. Pero vayan a verlo al canal de YouTube, Alan Saldaña Oficial. Ahí está el monólogo de lo que me ayudaron. Es que me ayudaron a que mi niña ganara un concurso, güey. La gente mamona, güey. Ah, o sea, del concurso. Llevaba mi hija como 57 minutos ese. Y tenía que ganar like, güey. Entonces ya le pedí el paro y, hombre, la gente se mamó, güey. No, pues claro, güey, la página y la chingada. No, no, la gente. No, 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 sí, son desmadre. La pinche escuela bien popular ahorita. Y mi niña se ganó unos dulces. Ah, mamadas, güey. Pues, yo pensé que le iban a una beca, güey. Te perdí unas estrellas, güey. Unas estrellas, güey, he perdido. Tu papá está comentando. ¿Qué está comentando mi papá? Ok. Ah, cosas cañón, güey. Ahí está mi jefe. Chiste de borrachos, güey. Véngase para acá, señor. Aquí le vamos a seguir un rato. Oye, ya dijo Alan que a la otra te vienes tú también. Despacio. Digo, no nos hemos venido nosotros. Ah, que te venga despacio. ¿Todavía se viene? Pero despacio. Ok, chiste de puto, de jotos, güey, de jotos. Era un joto. Es que iba a contar ahorita uno de un pantalón, pero... Bueno, era un joto que le gustaba. ¿Por qué no explicas, güey? Andas pedo, ¿va? ¿Qué sigue? Bueno, ríanse, está con madre. Era un joto que se levantó un día y ya no era gay. Es que, bueno, nomás hay jotos, güey. No seas mamón, güey. Se levantó y ya no era. Lo oyes, mamón. Hubo un vato en México que dijo que ya no era gay, ¿te acuerdas? Era un güey de noticias, chica, de espectáculos. Yo nunca he visto a alguien que el pito. Que se regrese, dices tú. El pito tiene algo, sí, que ingresa a la gente. No sé qué sea, güey, pero los que se hacen jotos ya no vuelven, güey. No, este vato, sí, no me acuerdo el nombre. Es un güey que da noticias de espectáculos. ¿Eh? Mauricio Clark. Él un día se levantó y dijo, no, ya. Hasta aquí. Ya. Cerró el fundillo. Sí. Se acabó. No hay servicio. Dijo, es que no te ha tocado llegar. Ya saqué un chiste que nunca conté, güey. Por respeto, güey. Pero cuando te da coraje, cuando vas a Madero a contratar a una puta y ya son las dos, güey. Ajá. Y llegas, no, ya cerré la panocha, se acabó el servicio.
Te hubiera dicho, ni por la ventanilla. Dale, güey, chiste de jotos, güey. Dale. Dele, okay, ya empieza, el del programa empieza. Bueno. Este era un jotito que, ah, chingame, sube la cámara, puñetas. No hay estrellas y no. Ese era un jotito que iba caminando por la calle y dice el jotito. Y un güey que le quedan gordos los jotos, güey, en la mera cara así, pum, y joto, ah, ah. Y toda la gente dijo, ah, qué putazo. Y el joto, gracias. Sigue el coso. Dale, güey. Era un güey que... Pero párate, güey, para que se vea la... Mira, aquí tenemos la zona de los chistes. Aquí van a ser los chistes, carnal, para que enfoques ahí, güey. Aquí está... Sí, párate, huevón. Como que ya no te vas a marear, espérate, güey. Espérate. ¿Dónde, mero? ¿Aquí o qué, compadre? ¿Acá? Ya ves, güey, ya me regresó. ¿Aquí? Ahí está. ¿Aquí? Pinche nano. Dale, güey, No, es que este que te... Tú me dices... Ya anda bien pedo, güey. Mándale estrellas para que se vaya para su casa, para el Uber. Para que saque para el Uber. Oye, es que sí me siento bien caliente, güey. Si la ves, güey, pero es que es porque no has cogido, güey. Es no, que no, tiene que ver... Esa madre. No. Oye, era un güey que le gustaba, pues, los pantalones. Y un día se levanta y dice, ah, ya no soy gay hoy. Ya no voy a ser gay. Ok. ¿Verdad? Y el vato dice, no, ahí va el chiste, güey. El güey se había chingado un tequila, güey. Y la andaba medio cagando. No, era un güey que ahora con esto de la cuarentena. No. Ya se te lo cambio, güey. Porque también vieron de borrachos. Cuenta el del niño que contaste en el Applebee. El del papá. El niño y el papá. Ay, cabrón. El niño y el papá, güey. El que dice. Llega tarde. ¿Que llega tarde? Que lo regaña a su papá en la puerta. Ah, ya. Ese te sale de borracho. Oye, pues a los 18 años, la primer peda. Que creo que 18 ya es muy mucha edad, ¿no? ¿A qué edad fue la primer peda tuya, güey? A los 11 años. ¡Oh, su puta madre! Eso merece 50 estrellas. ¿Y tú, compadre? 8. Ay, no mames. No, entonces si les pregunto de coger, ya valió madre. Oye. A los 7 con mi tía. Todavía vive. Tiene fe. Vive tu papá, güey. Ay, güey. A los 7 con tu tía. Güey, tocame el tema, güey. Ah, ¿y tu tía cuántos tenía? Mi tía me bautizó, no me andaba haciendo esas mamadas. Literal. Dale, güey. Llega el güey, su primer peda, en este caso, mi primer peda a los 18 años, ya muy grande, güey. Y llega bien pedo, 5 de la mañana, güey, y llegas así con la peda del hombre araña, ¿no? ¿Cuál es la peda del hombre araña? Pues llegas por la pared, chingue su madre, ¿no? donde quería meter la llave en la chapa, se me movía la chapa, güey, ¿no? No le atinó. Y es que cuando andas bien pedo, como que la así, el bufas, güey. Cuando andas bien pedo, bufas, se mueve la chapa. Y después supe que la chapa era un cucaracho, güey, que andaba ahí caminando, la chinga. No, y volador, güey, chinga tu madre, vamos. Apenas sí abrí la puerta, y me abre la puerta por dentro de mi papá. Y como que la puerta ya sabía qué pedo, ¿no? Se escuchó, ¡te van a chingar! Y donde veo a mi papá luego, güey. ¿Por qué te persinas? Oh, estoy pensando, me quité el condón, traigo la cartera, traigo las llaves, no me huelen los dedos. ¿De dónde vienes? No, de cobrar unas estrellas. ¿De dónde vienes? Todo miado, guacareado. ¿De dónde vienes? Digo, ¿quieres que se lo diga de hijo a padre? ¿O quieres que te lo diga? ¿O quieres...? ¡Oh! Pinche mezcal. No es el chiste, así va. Y anda bien pedo. No, vienes, pinche mezcal de Comedy Central. Oye, ¿de dónde vienes? ¿Lo quieres que tú lo diga de hijo a padre? ¿O quieres que tú lo diga de amigo a amigo? Y mi papá pensó, dice, es buen momento para fortalecer la relación. Dice, no, dímelo de amigo a amigo, ¡que te valga madre, pendejo!
Un aplauso para Cosca. Chingón, un aplauso. A toda la gente, comparta, denle like, para que más gente se suscriba y se meta esa transmisión en vivo. Esmeralda, Aparicio. 50 estrellas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre de la pinche! Putazo. No, ya ando bien pedo yo, güey, no mames, güey, dale. Con un chavo, ¿no? Dale, carnal, ahora sigue Casanova, todos los invitados. ¿Oye? ¡Ah, chingado, yo, ¡Ah, yo conté, va, güey! ¿Quién? ¿Sí? ¿Vas? Dale, voy yo al mejor chiste que tengas, uno de los mejores que tengas. ¿Dónde era? ¿Ahí mero? Ahí mero. En una boda, se están casando. Ah, mira. ¡Ah, mamón! Ya es que dice el padre, si alguna persona de las que estaban presentes tiene algún impedimento para que esta boda se realice, que hable ahora o calle para siempre. Y todos, no, pues no, no hay pedo, no. Y una chava con un bebé, la fila de hasta atrás así, grita, ¡oiga! Y todos, imagínate, todos, ¿qué pedo, güey? No mames, la suegra se infartó, todos, ¿qué hiciste, puñeta? Y la chava, no mames, güey, trae un niño en los brazos, ¿qué pinche pedo contigo? Okay. Y el padre, ¿qué pedo, la sacamos o qué? Y la chava va con el niño, o sea, así llorando y todo, así, me... Es que yo quiero decirle a todos que no se oye nada allá atrás. Ahí va, güey. Ahí tengo unos puñetos. Y el que se andaba casando y yo me cagué. Qué culera, va la vieja. Este era. ¿De Jortito? No, ¿de qué? Ya, de lo que caiga, ya, como andamos, okay, ya, okay, lo que okay, caiga. Okay. Este era un vato que tenía la mano así, era. Así tenía la mano el vato. Así, y él trabajaba en una frutería, espantaban las moscas. le iba bien al vato. El vato quería curarse su problema, la mano, ya había ido con doctores, especialistas, y nadie le podía ayudar. La única que le quedaba era pedir las cosas con fe, porque cuando uno pide las cosas con fe, se le dan. Lo vi en la Rosa de Guadalupe. Espera. Llega el vato a la iglesia con una fe que no ha visto mi hermano. Abre la puerta, mira. Porque si no, le iba a estar pegando la manija nomás ahí como pendejo. Ah, yo pensé que porque había pandemia. Llega el vato y se le queda viendo al santo y con una fe le dice mi hermano, al santito le dice, échame la mano carnal, si tú me ayudas a que se me cure este problema la mano, te prometo que voy a ser una mejor persona, voy a ayudar al prójimo, pero échame la mano, dame una señal de que me estás escuchando, dame una señal de que me hace el milagro. Y el milagro se hizo, el santito nomás hizo así, la... Y el monaguillo que está en acción dijo, hazte pa' acá, güey, chingada madre, hazte pa' acá. Dijo, ¿por qué? Dijo, ya se encabronó el santo. Dijo, ¿por qué se enojó? Pues le estás apagando las velas, no mames. Vamos. Un saludo para todos los que le piden mucho a los santitos. Y yo también un saludo para todas las velas. Ahora sí, ya va el del pantalón. Dale, pero antes el shot, güey, porque si no, no te sale bien el chiste. Dale, güey. Si no... estrellas, puto, nos estamos chingando neuronas y el hígado y... Sí, pero no, está bien. Dice un vato a ti, Alan, Alan, te ves bien mamón con traje y corbata, pareces vende Biblias. ahí dice. Güey, estoy vendiendo Biblias, güey, pues qué. Chato, no puede venir elegante a su programa porque ahora ya es programa, culero. Ahí va, güey, salud, Jorge, dale. Salud. Dale, güey, dale. Dale, güey, dale, chingue su madre. Al cabo, ahorita sí, nos lleva a Choco a la casa. ¡Dale, gato! ¡Hombre, Julio, ya está viejito como el papá de este güey! De hecho, es 2 años menor. ¿Qué, güey? Me acordé de una prima. ¿Qué, güey? Con la cara. Ahí va, güey, 1, 2. ¡Ay, güey! Ay, güey, no podía haber. Me gusta esta transmisión en vivo porque pinche Zagar, cuando voy a subar, no me quiere dar nada el culo, güey. Sube las botellas más en alto. Sí, pinche culo, güey. Por eso lo pusieron pedo por karma, güey. Saludo a mi compadre. Sí. Zagar y a Leandro Ríos, que sí venga, güey. Que venga aquí al programa, chingue su madre. A huevo. Sí. Al cabo escondo este pedo y a ver qué chingón me da, ¿eh? Sí, no. Que me den unos putazos. Unos brownies. Unos brownies con magia. Ok, güey. Oye, ahorita seguimos con los chistes. Vamos a ver, Casanova. Ah, oh, fue un menudo. No. ¿Por qué Casanova, güey? No, es por mi apellido. Es que Tenorio se oye muy mexicanote.
Pero don Juan Tenorio fue bien mujeriego. Ok. Ok, y Casanova es un derivante, pero de otra parte del mundo. O sea, nada más es un derivante. ¿Es español, no, Casanova? No. ¿Es de aquí este güey? Bueno, es de México. De Uchilango, ¿no? No, Casanova viene de como de... Oye, no, la verdad no sé, güey. Casanova... Saca el papá con... Se me queda viendo como si yo saca fuera estudiado, güey. Con... Cañón, ¿por qué cañón, güey? Pues estás viendo, güey. No, está cañón. Está cañón, está cañón tan poquito. No, okay, cañón es de mí por mi papá. Porque él como tecladista, Ricardo Cañón, era el nombre artístico. Y yo, el apodo mío, Cosos, de toda la vida. Se apagó esa madre, güey. ¡Pilas! Está en rojo, güey. Necesitamos estrellas para las pilas. Sí, a huevo, güey. Oye, entonces el cañón, te digo, por mi papá Ricardo Cañón, tecladista. Ok. Era su nombre artístico. Y yo, mi apodo, Cosos, de toda la vida. Entonces dije, bueno, pues deja agarro el cañón de mi papá. Y fue, o sea, no tan enfermo, pero... Lo tengo prendido. Güey, no, estás, ¿cuál es la contraseña, güey? ¿Es donde se ve en rojo, güey? No, nomás aquí. Sí. Ahí está para ver está qué más rojo. Comentan, güey. ¿Qué más dos. Comentan? Ahí está. Dos. Ten, güey. Es que tú no tienes maña para los que no sirven. Dos. Es que bueno, ok. Es que tú nunca jalaste en los bares, güey. No va a decir nada. El unicornio tenías que hacerle así. Y pegarle al XR del 70. Ey, lo más gacho es que tenía que esperar que se fuera el señor de Alpo a pegarle. Ok, quédate. Oye, ahorita que el lugar que comentaban de las mulas era en Guadalupe, enfrente de los bomberos. Sí. Sí, ahí, yo también llegué a ir ahí, güey. A trabajar en las mulas. Nunca te vimos. No. Ibas como no, cliente, ¿va? Sí, de hecho, una vez les conté a uno de ustedes. No, sí me tocó ir una vez, güey. A las mulas. Bueno, las mulas es que empezaban con show, a querer promocionar la comedia. Fue como llegamos ahí. ¿En qué, pero ¿en sí qué nos año pagaron, se acuerdan o no? No, sí nos pagaron. Fue después de todos los comediantes. Nosotros quedamos... 4 meses presentados en cartelera, ¿no? 4 meses seguidos, güey. Jueves, viernes y sábado. Y era porque ya no tenían presupuesto para pagar a un comediante y a nosotros, primero nos pagaron. Luego nos pagaron y luego nos pagaron menos. Luego nos terminaron pagando con cerveza, güey. Y nosotros, como era un lugar donde nos salía mucho cliente porque repartíamos tarjetas, güey, pues nosotros seguíamos yendo, güey. O sea, valía madre, güey. Pero sí fue... caber denigrándonos bien cabrón. La última vez nos dijeron gracias. O sea, ni cheve nos dieron, güey. No mames. Ni cheve nos dieron, güey. O sea, ya estaba feo. Pedimos la gorra. Nosotros contamos. Ah, sí, ya es que pedíamos la gorra. O a veces ya nada más íbamos. Al chile, ya nada más íbamos por las morras. Al chile, ya más íbamos a eso. A cotorrearla, güey. Porque la verdad, sí salían bizcochos de ahí. La verdad. Bizcochos, pero sabrosos. El Ala no quiere hablar de eso. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Eso fue antes, mi amor. Eso fue antes que estabas viendo esta transmisión. Oye, pero Casanova, ¿entonces por qué Casanova? ¿Por qué Casanova, güey? Por culero, ¿verdad? Oye, yo pensé que era por el... Ah, ese güey es un Casanova. ¿Te acuerdas? Es una palabra... Claro, que... una palabra muy, muy típica. De hecho, por eso fue. Por eso, o sea, sí, la verdad, sí. Fue una etapa muy chingona. De hecho, en las mulas salieron como... O sea, para un servidor, como unas 100 morras fueron pocas, güey. Neta. Estos vatos me dicen, se te va a caer. Le digo, no, güey, todavía se para, güey. Sí. O sea, yo seguía firme, Y regados, ¿cuántos sabemos? ¿Cómo? O sea, de... ¿Cuántas quedaron así como que con...? ¿Panzonas? Sí. No, fíjate que de ahí ninguna. Neta. De ahí ninguna. No, de ahí. Casi todas las que salieron panzonas. Wey. No, yo tampoco quedé. Es que no había Facebook ni fueron nada, fueron de la macro, fueron de la macro todas. ¿Sí? Todas. Neta. Oye, Casanova, te quiero hacer una pregunta chingona, güey, pero ya el tequila no me deja. No, hay pedo, échatela. Coordinar la pregunta, güey. Una letra, tequila. Se estaba de por sí, güey. Nomás despacio. Oye, güey. Mande. Mira, fíjate que él me enseñó mucho, igual que todos los de la macro. Uno no puede negar de dónde aprendió. Él tenía mucho más experiencia en la macroplaza trabajando conmigo que yo, vaya.
Y aprendí, él siempre cuando yo contaba mi rutina me decía, si le metes esto, güey, te puede ayudar a que pegue más. Claro que aprendí de él, claro que aprendí también de ti, aprendí de Zagar, de todo el mundo he aprendido yo y formé lo que era mi estilo. Él me marcaba mucho, recuerdo, tú marca tu estilo, güey, algo diferente, algo que te caracterice a ti, y siempre fue mi comedia como que alucinada. Pero sí, sí aprendí de él, como aprendí de Baluco, pero mi maestro directo fue... Nopalito siempre vas. Él me enseñó a maquillarme, a pararme en el escenario o las tablas, pero un consejo de él... ¿Y él cómo lo conociste? Pidiendo oportunidad, tocando claro. puertas. O sea, él lo vi trabajando. Recuerdo esa historia, un día estaba él trabajando cuando... Ya ah, bueno, yo me refería al que mencionas que fue tu maestro. Sí, sí, sí. Ah, perdón. Él estaba trabajando estaba trabajando mi maestro en Morelos. Y luego entró él, Cindy y Balú a trabajar, que también son compañeros de la macro. De repente, cuando ellos se van, ellos tenían show. Él tenía show, Balú tenía show, Cindy tenía show. Todo nomás como que trabajaron para hacer tiempo, vaya. Entonces, yo le digo, nadie se iba a quedar a trabajar esa vez la rueda en la macroplaza. Y le digo, oye, me dan chance a mí. Obviamente, estos se reían como que, ah, ching, este güey, ¿quién es, va? Y yo, pues, denme chance de trabajar. Yo no me reí, yo le dije, al chile no, yo voy el último. No, y dijo, no, pues ya sabes. Yo me acuerdo que tú le dijiste a Nopal, no, güey, tú sabes, tú te quedas encargado, yo me voy a trabajar. Cindy dijo, pues tú sabes, güey. Y Balú dijo, pues tú sabes, güey. Entonces yo me dio chance no para de trabajar. Y ahí fue donde aventé una rutina junto con mi hermano como de camión. Haciendo como si trabajara camión, güey. La gente se rió, nos cooperó como unas 20 estrellas. Y Nopal dijo, güey, esa rutina ya me la sabía, pero tienes algo que me gusta. Dijo, échale ganas. Al día siguiente fui a agradecerle que me diera la oportunidad y yo le dije, yo quiero aprender cuánto me cobra. Porque Tiro Loco me cobró un curso. Me dijo, yo te vendo un curso, güey. Te quiero enseñar, te vendo un curso, güey. Mamón. Esto es mamón, mamón. Pero mi papá me dijo, no, mira, si tú te vienes a trabajar conmigo como ayudándome, yo te voy enseñando. Órale, va. Y así fue como me convertí en su alumno. No, yo sí ya me acordé de la plática que tuvimos Alan y yo. La primera. Yo le dije, porque se maquillaba igual que Nopalito. Ajá. Y se vestía igual. Y le digo, ahí la estás cagando. Tienes que le dije, tienes que ser tú mismo, güey. Aléjate. Si puedes, trabaja solo, güey. Entonces, es lo que siempre yo le digo a los chavos. Trabajen solo, güey, porque sí, está en claro. Cabrón. Que, sí. Claro, esto es muy cierto. Casanova ya tenía, ¿cuántos años antes de que...? No mames. Ya estaba más correteado que el cuerpo de la macro? Los míos son... No, en la macroplaza, yo trabajando como unos... 12 años. 12 años. Yo tenía 6. O sea, él tenía la mitad de experiencia que yo. Y obviamente recibió un consejo de este güey que era una bestia, güey, en el escenario. Era chingón, güey. O sea, no. Nunca he negado que recibí unos muy buenos consejos. Uh-huh. Incluso tips. Cuando estaba haciendo mi rutina, él me veía trabajar y de repente, métele esto, cabrón. Ah, chingón, güey. Gracias, güey. O sea, pero sí, realmente el que me enseñó para la gente que no, es Nopalito, él. Él fue el que me trabajó totalmente y a ellos como que aportaron su experiencia. Sí, fue como, que te dio... como un Plácido Domingo, ¿cómo? La patada. Sí, claro, güey, porque también él fue el que me invitó a las Muelas de Lupe a trabajar y ahí fue donde todavía fui agarrando más tablas, porque yo estaba en ese tiempo en una etapa bien cabrona de dejar el payaso y convertirme a comediante. Entonces, claro. Trabajar de traje en la macroplaza era nomás este cabrón, era el único, güey. O sea, era de huevos, güey. Todos maquillados. Este güey hacía chile pelón. Hacía show. Entonces era como que algo. Y él fue como que, hazle así, güey. O cuenta chistes. Para que la gente no se te vaya, güey. Haz esto, hazlo. Y sí recibí varios consejos que me ayudaban mucho a ese tiempo poder solventar. Porque tenía los gastos de mi familia, de la escuela, del transporte, la comida. Y valorados. Por eso todavía sigo conservando su amistad a pesar de... Qué chingón. Qué chingón. Oye, ¿y tú? Ves? Ahora yo estoy entrevistando, ¿qué pedo? No, es que, no. Espérate, ¿llegó qué? 10 estrellas. Mauricio Morales, con 10 alcanza para las pilas. Saludos para los 3. ¡Ah! ¡Ah! Una de las azules. De las Tecnolike. ¿Cómo va la del TikTok? ¿Cómo va la del TikTok? Ya para no perder. ¿Cómo? Las pilas, la Tecnolike. Sí, sí, sí. Que venían en los juguetes, güey. Ya cuando venían en los juguetes. Bueno, ya cuando venían en los juguetes es que no valían madre, güey. Sí, pero sí. No. Oye, bueno, es que preguntaba, sí. Porque digo, ustedes se conocen pues toda la vida y todo. Entonces yo a lo mejor me estoy poniendo como. Yo le conozco el cuerpo. ¿Sí? Sí. ¿Todo? No mames. No,
¿Y, pero, ¿y yo por qué no? Ah, pero por la... Es que donde íbamos en el cuartito, siempre nos golpeábamos con las toallas o nalgadas. ¡Vale, puta! Sí, sí, ibas caminando y mocos, cabrón, nalgada, güey, nalgada. Chinga, con toallazo mojado. Pero lo que nos la curábamos es que este vato, como tiene la piel blanca, se le marcaba la manota. Pero así... Ay, güey, no sé por qué me estoy excitando. Y luego como yo... Como... Pero, sí, sí, sí. Sí. Es que si le somos el ocho. No. Sí. Okay. Como yo era el más nalgón de todos. Este vato siempre me tiraba carro. Porque, ¿sabes por qué? Porque se acababa el rollo de pedo. ¿Quién es? Yo me acababa el rollo. ¿Tú? Y luego me decía, tú, un culo de boca. Este güey me decía, güey. Estaba loco el vato, güey. Ah, pero sí, unas experiencias muy chingonas. Es que te digo, por eso a lo mejor ahorita empiezo a preguntar porque me pongo a lo mejor del lado de la, del público. Ustedes se conocen un chingo y ya saben todo. Pero a mí me da mucha curiosidad y siento que a la gente igual, güey. O sea, ah, ¿cómo? Ah, ¿por qué? Qué chido, güey. Ahora, tú, Casanova. No, espérate, nada más antes de aclarar algo importante. En la Macroplaza, nosotros nunca aprendimos de un maestro... Nada más, o sea, alguien nos enseñó a cómo actuar, cómo... Creo que tu maestro fue Tallarín, en paz descanse. Gerardo Castillo. Gerardo Castillo, sí. Tallarín, él fue el maestro de él, que era de los mejores de la Macroplaza. Entonces nunca hubo un maestro como que te enseñara estos, tú puedes hacer tu rutina, tú puedes hacer tu comedia. No, aprendíamos viendo el trabajo de él, viendo el trabajo de otro compañero, incluso copiábamos los chistes. No había una... si tú ibas... ¿Tú conocías a alguien de la Macro, güey? O sea, esos años... hacías el mismo show, el otro mismo show, o sea, pero agarramos lo más chido de todo, güey. Entonces, y no había tanta envidia, porque como quiera era tanto material que creamos tantas mentes, güey, porque ese material de la Macro, yo lo digo que fue un trabajo de todos, güey. Todos aportamos un chiste, esto se me ocurrió, una improvisación, entonces cada quien iba... se fue con el tiempo armando. Armando bastante show, teníamos que unas 3 horas de puro show de la Macro, sin pedos, güey, sin pedos, güey, para cumplirte 3 shows, güey. Nos contrataban, no, 3 horas de show, chingue su madre, güey. Te las aventabas con todo lo que aprendiste en la Macroplaza. No había pedo y cumplías chingón, güey, porque el show estaba bien hecho. Eran muchas mentes pensando. Ya cuando empieza este rollo de los bares, en los bares ya te limitan a decir, oye, tienes que traer tu propio show, cabrón. Ajá. Si no, no, güey. Entonces él empezó con show. Yo cuando empecé en Unicornio empecé con show de la Macro y con show mío, güey. Entonces ya fui poco a poco creando el Starbucks, la comida china, los monólogos nuevos que salían y ya... Hice mi propio material, pero al principio era aprendiendo de todos, eso sí. Lo vivimos así muchos años. Entonces la gente no conoce esa parte del mono, no específicamente el maestro te enseñó todos los chistes, tú aprendías viendo a los demás compañeros trabajando. Pregunta. Sí, es mentira que un cabrón te enseñe en la calle. Preguntan, ¿alguna vez fueron a trabajar a un table? Sí, sí. Claro, claro. Al Obsession. No, sí, es donde mejor Obsession. Nos iba. Y luego sí. Ponen, Alan y Casanova, aviéntense una rutina callejera. Ok. Alan, qué bueno, a la madre. Ok, bien. Está chido, güey. Voy a cambiar apiciando con Alan, ok. Ya pedos nos vale madre. Sí. No, pero bueno. Los camiones eran bien fácil. Oye, ¿te acuerdas de una rutina? Tú dime, le estoy hablando... ¡Ey, señor! ¡Le estoy hablando! ¿Eh? Señor, le estoy hablando. Salude a la gente. ¿A quién? A la gente. ¿El señor Vicente? A la gente. Tiene que saludarlo de beso porque es un caballero. ¡Ay, no! Pero está bien feo. Y lo va a raspar los dientes así no. como cepillo. No, salúdelo con elegancia, con distinción. Hola, ¿cómo está, señor secretario de la... señor de la Secretaría de Borregación, ¿cómo está? Ok. Bueno, yo soy el chofer. Igual, se va haciendo un pendejo. Ponte de chofer, ponte de chofer. Ok, ahí está el mame, ¿ok? ustedes van a cooperar estrellas. ok, tú el chofer. Tú el chofer, ¿ok? Me imaginé a un güey como un pendejo, igual que los camiones. Cuando va a cooperar, que se hacen los dormidos, güey. Claro, huevo, güey. No se van a hacer los dormidos, culeros, ¿eh? ¿Ok? Vamos a hacer una rutina. ¿Cuál te acuerdas de los camiones, güey? La escuelita. Agua, porque voy a meter segunda. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo de la escuelita, pero. Así vamos el camión. A ver. Okay.
¿Usted se dio, señor? Oiga, ¿quién es el Patiño, güey? Pues, no me acuerdo, a ver. No sé, yo soy el chofer. Sí, cambiamos, güey. Entonces, el Patiño. Va, yo, el comediante, el cómico. Sí, el cómico va atrás del chofer, güey. Ah, chinga tu madre. Ay. Dale, güey. ¿Y para qué te sales del camión, güey? Lo bueno que estaba en alto. Me fui brincando por los asientos, pendejo, los que venían solos. Che payaso fantasma, güey. Se va para afuera. Me fui brincando por los asientos, güey. Dale, güey. Ahí va. Ahí va. Oiga. Oiga. Usted, el que está ahí parado. ¿Qué pasó? Oiga, ¿usted estudió? Sí, sí estudié, oiga. ¿Fue a la escuela? Sí, fui a la escuela. ¿Cuántos años? Estuve 6 años en primero, 6 años en segundo, 6 años en tercero, 4 años en cuarto. Ay, 5 años en quinto. ¿En qué quinto? Es que, bueno, ahí en los camiones no me subí a pedo. 5 años en quinto. Ah, ok. Y dime, ¿y cuando iba a pasar a sexto? ¿Y cuando iba a pasar a sexto? Ah, ¿te recibiste? No, me jubilaron. ¡Qué simpáticos son ellos! ¡Cállese, puto! ¡Usted póngase a manejar! O como Chove en el DF, ¿va? Vamos, el caballero. Este te sale a ti porque tú eres chilango. Ah, chinga. Güey. Es que los payasos del DF son otro pedo. El conductor. Volteé para allá, voy a chocar, pendejo. Está en modo automático, es que quiero ver el show. Ay, en el DF. Señor payaso. ¿Cómo está, señor payaso? Muy bien, aquí dándole dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? La buena, pues, señores pasajeros, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Pues, que es quincena. ¿Y la mala? Ya se los cargó su chingada madre todo. Y los asaltábamos a todos, ¿eh? Porque no cooperar. Las estrellas. No gusta cooperar unas estrellitas. No gusta cooperar unas estrellitas. No gusta cooperar unas estrellitas. Se mama este güey, no mames. Oye, qué chingón, güey. No, neta, que recordar esos tiempos. Néstor Osvaldo, 50 estrellas. 50, gracias, Néstor. Ya no fue baile, güey. Ya bien pedo, Gracias, güey. Te la mamaste, Néstor, gracias. No, como en el Bad Crew, como en el Bad Crew, como en el Bad Crew. Chúpase, yo pedorro, ¿te acuerdas? El reggaetón de aquellos tiempos. Oye, cosas cañón. Ahorita que ya te está yendo bien. Déjame apagar el camión, se va a acabar la gasolina. El diésel, puñeta. Voy a hacer pipí tantito. Ok, pipí. ¿En el camión? No, que me agaches. Oye, con 2 shots ya anda pedo, güey, no sí. Mames. Güey. Cosas cañón. Pregunta que la gente también quiere saber y le interesa. Ahorita que ya tienes varios videos virales, güey. ¿Cuántos videos virales tienes? Ay, cabrón, la verdad es que no sé, compadre, no los cuento. No sé en qué número podríamos decir que es viral. Lo que sí es que tengo 2 que me comentan mucho, güey. Ok. Ha habido varios de con muchas reproducciones y bien, pero hubo uno que fue, no, ni siquiera fue una rutina. Se llama, bueno, yo le puse Malinali porque era una chavita que estaba ahí en el público y empecé a jugar con ella, güey. Originalmente íbamos a grabar una rutina y mi carnal dejó grabando el show. Okay. Entonces, empiezo a improvisar ahí con la chava y fueron como 4, bueno, realmente fueron como 8 minutos de pura pendejada, ¿no? Ok. Y cuando lo subimos, porque se grabó, me dice mi carnal, no hombre, súbelo, güey. Y para mí era, dije, no, güey, pues es que no es nada. Mi perspectiva, pues yo arriba, ¿verdad? Llego a la casa, lo veo en la compu y digo, ay, güey, pues a lo mejor sí puede funcionar. Total, subo el video, y es el que más me han comentado, la raza, es que no mames, güey, es que ¿cómo te madreaste a el otro? Me gusta jugar con la gente, y fue como que una carta de presentación, ¿no? De que, mira, esto es más o menos lo que es un show en vivo, ¿no? Ok, y okay. Pero no sabría decirte a lo mejor cuál, ese me emocionaron mucho, el de, ay, güey, ¿cuál será, güey? No, pues han sido 2, 3 que gracias a Dios se han gustado. Han gustado en sí. A la gente y se ha hecho viral. Porque sí. Esto no es algo de magia o algo que se compre. Es algo que si la gente le gusta, la gente lo empieza a compartir. Como esa transmisión en vivo, ¿ok? Si la gente le gusta, nos da estrellas. Si la gente le gusta, la empieza a compartir en su página para que más gente se conecte. Y esto va creciendo, ¿verdad? Claro. Qué chingón. Oye, nos invitas a este proyecto, pero ¿es el primer programa? Es el primer. ¿La primera transmisión, mira, o cómo lo llevamos? La verdad, te voy a ser bien honesto a la gente. Y no es porque yo quisiera tener un programa
Yo sé que May Salazar tiene su programa, Franco Escamilla tiene su programa, Zagar tiene su programa, cada quien hace su forma de entretener a la gente. Sí. Yo la verdad nunca había hecho un programa, bendito sea Dios, tengo mucha agenda. Entonces yo trabajaba lunes, martes, a veces hacía las giras los fines de semana, a veces el domingo, o simplemente llegaba el domingo o el lunes en la mañana después del viaje. Y no me quedan ganas el lunes de hacer programa. Aparte tengo la oficina que es a ese comediante. Ajá. Y tengo que venir a subir el CEO de tengo que venir a checar los estados de cuenta, las ventas que se hicieron, o ayudar a mis comediantes a que generen nuevo contenido. Ajá. A trabajar. Entonces ya era mucho, mucho estrés para poder venirme a todavía hacer un programa. Y decía, no, güey, no tengo tiempo, güey. Realmente siempre dejé la oportunidad. Intenté hacer varios programas desmenuzando la historia, pero realmente algo no me complementaba porque no era yo el que estaba haciendo lo que sé hacer, hacer reír. Exacto. A la gente. Entonces ahora dije, no es un programa, güey. Un programa lleva, de hecho tú lo viste cuando llegamos, lleva un guión, lleva una estructura. Yo dije, yo quiero platicar con mis amigos, platicar lo que yo pienso de ellos y conocer más de ellos y que la gente también en la página lo vea. Entonces por eso decidí hacer este en Facebook Live con Alan Saldaña, para simplemente platicar. No es un programa, no, si quieres. Sí, no estás presionado de que, ay, necesito contar chistes rápido para que la gente esté, no, güey, a relajarme, que la gente esté en su casa, lo disfrute, se ría con todas las pendejadas que se nos ocurre improvisando, y ya, ¡ay, güey! Pero sí, me encantan las pinches estrellas, me maman las estrellas. Eso sí, no puede faltar. 20 estrellas, Sí, son menos. Son poquillas nomás. Gracias a toda la gente que está donando sus estrellas. Oye, este plan de hacer este Facebook, ¿qué es eso? Platicar con mis amigos. Ya. O sea, estoy invitando a puros amigos. Tengo de amigo a Edwin Luna, que ya dijo que venía al programa. También Leandro Ríos, nomás que le estoy pensando. Sí. Métele agua. Ese güey me da miedo invitarlo, güey. Al chile, tengo más amigos también. Anel Rodríguez va a venir. Apenas agarró la onda, güey, que se moviera. Okay. Va a venir más gente, güey. A platicar aquí conmigo, a pasársela conmigo, a improvisar. A ponerse pedos. Sí. Y ando feliz, güey. Ahí va la tercera ronda. No. Pero mientras, vamos a empezar con los chistes. La gente no vamos a pedir chistes, güey. Otro chiste que te sepas, güey. Ahora sí voy a contarle el pantalón, güey. Tengo media hora queriéndolo contar. Pinche pantalón, ya hay un pedo. Ahí va, güey. Oye, era un güey que ahora con esto de la cuarentena. Pues estaba haciendo limpieza ahí en su cuarto y la chingada, y de repente se topa con un pantalón, ese pantalón que tienes de favorito, güey, que lo usas un chingo, de repente se te pierde y vale madre, y ay, güey, lo ve, no mames, mi pantalón, güey, qué pedo, y se lo prueba, a ver si me queda todavía, pinche cuarentena, estoy en marrano, la chingada. Oye, se lo prueba, y mete la mano en la bolsa, y dice, ah, chingada, y era una nota, güey, como una nota de remisión, ¿no? ¿Sí? Dice, ah, chingada, y una nota de... Había ido a arreglar unos zapatos. Ok. Pero la nota hace como un año y medio, güey. No mames. Chinga. Todavía están los zapatos, güey. Se mamó, güey. Voy a ir a preguntar. Iban, no, pues nomás, pues no. No falta, chingue su madre. Y el güey va. Llega ahí con el güey, el zapatero. Oiga, híjole, qué pena, ¿va? Tengo, pues, esta nota. Le dejé unos zapatos hace, pues, un año y medio, ¿va? Pero, digo, pues, no pasa nada. Yo dije, por no dejar, no tendrá ahí los zapatos. Y dice, a ver. Dice, ah, cabrón. Dice, no, déjame checar. Y se va para atrás. Oye, una hora, dos horas, y no sé, hay cajillas moviendo. Y luego sale como a las 4 horas, dice, oiga, no, sí encontré los zapatos. Ay, güey. Dice, ¿en serio? Dice, sí, pero se los tengo para el jueves. ¡Qué mamón! Dale, Casanova, dale, chiste. Chiste. Mauricio. 50 estrellas. Gracias. Ok. Yaco. Deberías ir descargando la canción, güey. Por una vez, güey. La de Mario Bros. Tin, 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 tin. Descárgala. A huevo. Producción. Yo sé que no es un programa oficial, como... Pero échale ganas, cabrón. Como quiera me vas a cobrar, hijo de tu pinche madre. Ay, yo cuento, es que aquí nos escribió un vato de prostitutas. Okay, de prostitutas, dale.
No, es cuando, cuando dan 10, güey. Este es el sonido cuando dan 10 estrellas, güey. No, la estrella. Otro sonido, otro sonido. Ese es cuando dan 10 estrellas, güey. Es cuando va hecho madre. Cuando le tocan las estrellas chidas, güey. Cuando dan 10, cuando dan 100 estrellas, vamos a poner un sonido de. Bueno, ya, el de prostituta, no, me está pidiendo un vato aquí. Ok, dale. Yo contraté una prostituta en Puerto Vallarta hace como 5 o 6 años. Ok, okay. 6 años. Pero sí, va, hace cinco, como 5 o 6 años. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, andaba en Vallarta. Okay. Ok, continuamos. Es que está yendo mi vieja la... Sí. No, pero es chiste. Es chiste. Es un chiste, es un chiste. Sí. Un chiste basado en la vida real. De un comediante, pero no es él. Entonces me dice la... Se lo copió. Digo, casi no pasa. Me dice la ruca, oye, la verdad es que ya estoy bien boquetona. O sea, bien abiertota. Dice, no, ya no siento nada. Me puedes meter un brazo, una pierna. Dice, no, ya no voy a sentir nada. Ni siquiera voy a gritar, nada, nada. Y yo, pues, soy chilango. Le digo, ¿sabes qué, mi reina? Te vas a gozar y vibrar, ¿verdad? Como nadie, vas a gritar, perra. Entonces le digo, tú nomás abre las piernas, corazón, y déjame hacer mi chamba. Se abre las piernas acá, carnal. Y yo bajo al río. ¿Sí me entienden? Sí, bueno. Okay, bajo a tomar agua. Le hago un jalezote ahí, pero no gritó. No gritó ni nada. Dice, ¿qué? ¿No qué vas a gritar? Le digo, no, perra, ahora voy yo. Que me saco al monstruo. El monstruo va de 5 centímetros. Sí, para una hormiga es una mamadota, ¿no? Oye, donde voy entrando, así a su ser, bien chido. Le dije, qué chondo. Voy entrando así, entrando. La roca, ¡ah! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Ah, motherfuck! ¡No! ¡Ah! ¡Sácala, perro! Ok. Dice, me dolió un chingo, güey. Me ardió, güey, todo, güey. ¿Qué me hiciste? Digo, no, nomás te amarré los pelos. Ok, uno de coger, va. Este era un vato, llega el vato bien emocionado con su vieja y dice, mi amor, traigo una nueva posición. Y dije, pues échatela y se pone así. Se sube al ropero, güey, porque no era closet. Ropero, sí, sube al ropero. Bueno. Y se avienta el vato. ¡Ay, te voy, mi amor! ¡Ay, te voy, mi vida! ¡Ay, amiga! ¡Aquí te espero, papi! ¡Ay! ¡Pum! Que cae al lado. Afuera de la cama. Y el vato empieza a convulsionar así. Y la vieja, ¡nene, nomás gozas tú, culero! ¡Oh! Espérame. Él dijo. Saludos a mi compadre, ¿cómo se llama? Rodríguez JM. Rodríguez JM, muchas gracias por las estrellas, carnal, gracias. Estás llevando pan a la casa porque no hay ahorita por la cuarentena. Te acuerdo, cuento, es el mismo cuarto que le tocó al vato. Que se subió el mismo cuarto, güey. Se subió al romper el vato. Y la roca, ¿cómo está la roca? Así. Así. Dice, ándale, mi amor, ándale. Y el vato así, ándale, mi amor, ándale. Oye, media hora y el vato no se sentó ni nada. Pues el vato ya está ahí sin cabeza, güey. Cabrón. Por los abanicos, güey. No mames. ¿No se lo sabían o qué? Gracias, mamón, güey. ¿No se acuerdan de los abanicos? Claro, claro, pero, sí, bueno, de los ventiladores. Pues eso nomás era en las escuelas de gobierno. No te han tocado teles de 100 bolas, güey. Están esas madres ahí, güey. Que te venden clima y TV. No, esa es clima. Sí, es clima, güey. Le ponen clima y TV. No es aire lavado. Y control, aire lavado, clima. No, aire lavado, TV y control remoto. Y control remoto. ¿Cuánto dices? Ay, control remoto, no mames, güey. Sí, güey. De 100 aumenta el costo a 150 el motel, güey. Ok, ¿cuál es el motel más culero que ha sido, güey? No me acuerdo cómo se llamaba, güey. Pero bueno, ¿qué es lo que viste culero en ese motel? Todo. Hasta la vieja que llevé. Sí. Resultó que era vato, son mamás. No, uno ahí en ahí por Colegio Civil, ¿no? ¿Qué era? No, por Reforma, güey.
Era, ay, no, sí, 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 sí. Oh, era muy chavo. Manche. Era muy chavo. Sí, era de... Ah, chinga, me llevan más estrellas, ¿o qué pedo? ¡50 estrellas! 50 ¡Jaime estrellas. Guzmán! Gracias. No me siento tan pendejo ya con la musiquita. Es una raya más chiquita. Nomás una nariz. Ok, el motel más culero que ha sido, güey. Sí, este, no me acuerdo cuánto costó, pero pues, estaba jodido el pedo y fue como que, bueno, pues vamos ahí. Okay. Y no, pero de que entré dije, no, güey, ¿qué estoy haciendo, güey? O sea, estaba gacho, pero no me acuerdo, no, yo creo que ni nombre tenía la mamá. Sí, era ahí entre los puesteros, güey, ahí te metías. No, seas mamón, güey, que te metes, güey, ahí, güey. Sí, sí, ya sé cuál es. Ya. Sí, ya sé cuál es, que tiene por fuera a vitropiso. Pero como este del económico, color, este color. Del económico. No sé, güey. No, fue sí, hace como 22 color. Años, cabrón. De, no, del económico, güey. Pues del económico. De que le meten ahí de que supuestamente madera, pero con figuras de bien culero, güey. No, mira, el piso tenía... No, yo porque vendo piso. El piso era del adoquín, creo que se llama. El adoquín que son puros cuadritos, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la macro, güey, se lo chingaron. Lo estaban cambiando en la madrugada, fueron por él. No, el, no. El motel más gacho que he ido, y ese sí existe, se llama Palmeiras, está en la Benito Juárez, uh-huh. Y López Mateos aquí en Nuevo León. Ajá. Uh-huh. Es, está, pero gachísimo, güey, gachísimo. ¿Han visto la película de Silent Hill? No. Ajá. Uh-huh. Bueno, así el ambiente, güey. O sea, entras, güey, así, neblina. Así, el neblina, tal pedo. Pero el lavabo, o sea, con mo sobre microbios de la contaminación que dejan las personas que van y todavía hacen más. ¿Sí me entiendes? O sea, gacho, y la cama así, o sea, se veían miadas, o sea, de gente que va, güey, o sea, que ya no se quita ni con cloro eso. Ok. Pero, y espérame, los cucarachos te echan porras, güey. El más culero, el tío Pepe, güey. Franco Raciel, 50 estrellas. 50 estrellas. Ah, yo preparo. Dale. Perdón, no les dejé. ¿El tío qué? El tío Pepe, güey, que está en la Reynosa. Ya anda bien intrincado. Ah, no, así habla. Es el tío Pepe, güey. El tío Pepe, el que está en la Reynosa. Ajá, no, no. No está tan gacho, la. No está tan gacho. No seas mamón, güey. O sea, neta, estás cogiendo, güey, y te sale el pinche cucaracho, güey. Por la cabecera, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? Sí, o sea, fuera por el buró no hay pedo. Sí, pero por la cabecera. Por la cabecera. Te voy a decir por qué me compré. La privacidad, güey. Madre. ¿Por qué conoce el tío Pepe? Porque de las mulas. No, nada que ver. Está allá en corto. Es el más cerca de ahí. ¿Sí? No, yo me iba para los arcos. Cállate la boca. Para Juárez. Para Juárez. Ay, no, pues está más gacho el arco, sí lo conozco. No, está todavía mejor. Es antes de llegar a San Roque. Higiénico. No, no hay cucarachas ahí, no mames, güey. Ay, chingada. O sea, sí, pero ya están muertos. O sea, los pisas, pero no más truenan. Tú ves un cucaracho muerto y... Ah, bueno, son higiénicos, ya los mataron. Exacto, güey. Oye, bueno, me pasó... Bueno, ¿cuál es la experiencia más gacha? 50 estrellas. Prepara. Sigue él, güey, porque no se le baja el avión. Dale. Oye, cuando vaya a un evento de Reynosa, ándale con los 50 estrellas porque te chingas. Anda de mamón, güey. Oye, me pasó en Broadville. Fuimos a un evento a Broadville. Dices, digo. Oye, bueno, vamos a hacer esto, carnal. Espérate, para poner más intenso, porque nos están dando estrellas, güey. Quiere decir que le está gustando el cotorreo. Okay. Vamos a ponerlo más, un poquito más al nivel. Preguntas que a lo mejor en un programa normal no te harían, güey, porque cuidan la imagen, cuidan el respeto del artista. Vamos a vernos como realmente somos. ¿Alguna vez te han ofrecido droga en un evento, güey? Ay, cabrón. Siempre sé, que me decía, algún día... No digas marcas, porque tampoco queremos pedos, ¿ok? Pero algún día te han ofrecido droga en algún evento, güey. No directamente, pero... ¡Ah, chingale, anda a tu papá, o qué, güey! ¡Viste bien, güey! Pero vi a mi carnal, güey, que... ¡Tin, tin, tin, tin! No, directamente, le dicen a mi papá si me da permiso y me dan droga, no seas mamón, no, güey. No, es que vi a mi carnal bien intrincado y pues le mamé la nariz, nada. Ay, qué... No, güey,
no directamente, he conocido anécdotas de raza que sí me la han platicado, que sí, muy, muy agresivo, muy órale, ten y todo. Yo la verdad no, pero sí he estado en eventos muy, muy cabrones. Sí, muy cabrones, sí, claro. Cualquiera, todos están en eventos cabrones. En las... ¡50 estrellas! ¿Se acabó o qué, güey? ¿Se acabó? Ya no, que se acabó, culo. A ver, ¿qué quiere traer, güey? Con las 50, con las estrellas, me quiere traer, man. Ok, güey, ya con las estrellas sí completamos un... El noche. Cofre está lleno, nada. Ahorita hay puro cristal. Lo voy a abrir, como Zelda, güey, el cofre así, tin, 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 tin. Y una bolsa de cocaína aquí. Oye, güey, ¿sí te has ofrecido, güey, alguna vez? A mí, ¿sí? En Laredo, sí. ¿Sí? No digo marcas, como él dijo, pero en Laredo, sí. Llegué y todos bien, ya llegó el comediante. ¿Cómo está? Desde que llegó el que me recibió, güey. Este va a llevar más largo porque son 250 estrellas. ¡Oh, se mamó, güey! ¡Dale! ¡Ay, ay, la tiene bien grande el vato! ¡Te mamaste, carnal! Espera. Un saludo a mi amigo Charlie Flores. Saludos, Charlie. Estrellas, una onza para él, Manda tu dirección, te la mandamos hasta allá. A mí me pasó, güey, una vez, esto es totalmente, fui a una fiesta muy comprometedora, muy, muy comprometedora. Tan comprometedora que los niños andaban en medio, güey, del show y yo no les decía ni madre. Los huercos pueden hacer lo que ellos quisieran. Ah, güey. Entonces andaban los huercos y un vato le gustaba mucho, mucho, le gustaba mucho el chiste de los soldados de la familia. Entonces me para, me dice el vato así, ¡está con madre show, güey! Pero así, con una energía donde se veía que andaba hasta la saca, ¡está con madre show, güey! ¡Te mamaste, güey! ¡Me gustó un chingo el chiste, güey! ¡Dale, carnal! Y saca una palita de plata tipo de cuchara de albañil, güey. Chiquitita, güey. De plata, porque me dijo, es de plata, güey. No, te estás metiendo con cualquier mamada, güey. Dijo, dale. Le digo, carnal, yo no le doy, sinceramente, de verdad, honestamente, no le... ¡Dale, güey! No, carnal, es que, en serio, yo no sé esa madre, güey. Digo, dale, güey. Y que le doy, güey. Porque ya era como que a huevo, güey. Y, güey, traía todo el pinche sabor. Y el vato que me llevó, llévame, le digo, cómprame un agua porque ando bien alterado, no mames, güey. No, güey, no mames, güey. Gacho, yo no me drogo, güey. No. Sí, he probado las drogas, claro, yo no soy un santo, pero no, ya, yo estoy sano, güey. O sea, no tomo, no fumo. No me drogo, o tomo aquí con mis amigos algo leve, pero eso fue algo así como que me dejó así, güey. O sea, porque según el vato que me llevaba, dijo, es que es de la buena, güey. Yo no sé qué era de la buena, no sé qué era de la más cara, no sé. Pero dijo, es que es de la buena. Entonces imagínate, me dio así, uno, güey. Uno tuve. Y el vato, ¡ah! Así contento porque me había dado. Yo, así, güey. Así que la boca... Güey, yo no me había metido esa madre, güey. O sea, ¿y cuánto es normal, el putazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardó? Fíjate que fue al principio todo el asco, güey, porque traía todo el sabor que... ¿A vainilla? No. Raymond mandó otro 50. No, ya se la chingó el de 200. Ah, pero muchas gracias, 50 estrellas. Fue una experiencia en la que me sentí comprometido, güey. Realmente sentía que no le podía decir que no, porque me negué y aún así era como que dale, güey. O sea, dale, güey. Y el vato muy alterado, dale, cabrón. O sea, esa... Este, sí, güey, no mames. Se encabrona, güey, y me saca... De, ¡no le quieres dar, hijo tu pillón! Dije, dale, güey. Ahora dije, poquito no hace daño, güey, pero, güey... A mí sí me hizo un chingo, güey. Porque, güey, traía todo el, aquí en la boca, güey, el sabor, el algo, pues, realmente si me gustara, pues, no, ¿qué le hubiera dicho? Dale, carnal, vamos a darle, ¿no? Hasta para llevar. Hasta para llevar, pero no me gusta a mí ese pedo y realmente sí me incomodó. Entonces, fue muy incómodo. Incluso, a veces, en los shows, le han dejado a mi DJ bolsitas, güey, ten un regalo por su show, mamalón. Tíralas, güey, porque en carretera nos van a pescar. Y nos van a detener, güey. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Que no hacemos, ¿por dónde tienes tu show, más o menos? Paré por el camino. Sí, güey. Es incómodo, güey. Es a veces muy, muy, muy... la presión del vato que está diciendo... Dale, güey, porque para él es muy normal, güey. Para él cree que tú necesitas de eso para hacer el show. Y no, güey, yo estoy pendejo por naturaleza. O sea,
Yo no me drogo. Lo sabemos, lo sabemos. Decir... Ya, fíjate, tengo que decir, sí, para él es normal. Es como que, ah, güey, un tequila va. Sí, claro, güey. Pero imagínate que soy alcohólico y tengo 10 años de no probarlo. Y si lo pruebo, me voy a mandar a la mierda. O sea, son niveles, ¿no? Claro, que... bueno, gracias a Dios, yo no me drogo. Entonces, eso no me sí, hizo una adicción. No, no quise pero, decir eso. Pero realmente... No, no. Ya dependo de la... No, güey, no, la verdad, sí fue muy incómodo, pero fue algo como que de a huevo, cabrón. Sí, o sea, sí, sí. Digo, por eso dije antes de empezar esto que era muy personal, porque realmente como figuras públicas, ay, qué mal se ve eso. Digo, lo estamos haciendo porque realmente a veces hay situaciones donde uno no controla, güey, lo que está externo. Y si no eres buena onda, digo, una vez a mí me pusieron bien pendejo en una fiesta, güey, y al rato que venga le voy a decir, pedo hasta la madre, güey, porque el vato quería que yo tomara, güey. Tómale, güey. No, güey, es que yo no tomo. Dale, Jota. Y me puso a jugar sí, caballitos y terminé haciendo show. Porque yo no tomo, güey. Yo con dos ya tengo y ando pendejo, güey. O sea... Sí, sí. Es incómodo, güey. ¿A ti te ha pasado una situación de esa, güey? No, pero sí sé por qué te paniqueaste. Es que imagínate, es una de sus primeras veces y no le dan la que no cortan, güey. No, 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 compadre. ¿Cómo que la que no cortan? Esa cosa se corta. Bueno, yo he visto películas. Sí, le sale sangre y todo. No, 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 o sea, es un quesote, así, es un quesote. Ok. Y cortan y le ponen ocitol y otros químicos para hacer más. ¿Sí me entiendes? Para hacer rendir. Dicen, o sea, es la... Sí. La este güey ve tutoriales, güey, cabrón. Veo tutoriales. En YouTube así, está ese tutorial. Entonces, a ti te dieron del queso completo. Ok. O sea, sí, da no, cuenta un pinche queso de blue cheese acá fuerte chino, de madre. No, güey, no, no, realmente... No, güey, ese ya. No, peor, güey, anda. No, a mí, bueno, a mí, la verdad, en Laredo sí me tocó bien gacho. ¿Sí? O sea, bien gacho, la verdad, me obligaron. De hecho, órale, pues no, si no, no te vas para Monterrey. No. Güey, fueron como unas 11 bolsas, más o menos. O sea, a huevo, güey. A huevo, no sé, y yo estaba cotorreando y conviviendo, tratando de ambientarme con ellos, güey. Ah, bueno. Tengo el teléfono del vato, porque sí, me amenazó. Sí. No, pero sí estuvo chévere, la verdad, la anécdota estuvo chévere. Ok, güey, ¿qué anécdota? Piden shot, piden shot. Shot, okay, ya tenemos aquí listo. Vamos a sentarnos en el último show. Último madre, güey. No, ya la verdad es que saliendo de aquí hay gente alcohólica, ¿no? Sí, no, pues güey, le dices que vea la transmisión, que fue culpa mía, que me multen. Como que ya traigo cubrebocas, no hay pedo. A huevo. Dale, güey. A chingada, ¿dónde está? Dale, saludos. Vamos a darle, saluda a toda la raza. Gracias por el apoyo a esta primera transmisión. Gracias a la gente que se ha quedado, a pesar que estamos siendo puras pendejadas. Pero no, así va a ser. Así va a ser cada semana. Vamos a tener nuevos invitados y vamos a seguir siendo puras pendejadas para que usted se divierta. Y contando y transparentándote, tal vez, tal como somos, güey. Sí, a huevo, chingón. Sí, sí, sí. Dale, güey, una. Hijo su pinche. Güey. Pero pongan musiquita aunque sea de la estrellita. Muchos me gustas y le damos, y no ni madre, güey. Dale muchos me gustas para arriba. Dale muchos me gustas. Ya le dio uno. Ya, dale muchos me gustas para arriba y le damos, güey. Gracias, gracias. Mira, corazoncito, si no, yo no tomo. Chingue su madre, los me gusta. Dale, güey, dale. Una, dos. Ay, cabrón. Ya porque le falta el copyright. Ay, ay, güey. Ay, güey. ¡Ah! Deja, voy para Matamoros. Para aliviar con tu amigo en Nuevo Laredo. Déjale, Marco. ¿Crees que todavía nos quiere obligar? Sí, ¿quieres que te vuelva a amenazar? Sí, sí. Sí, amenázame. Oye, carnal, bueno, vamos ahorita y irnos todavía a otro nivel más fuerte, güey. Preguntas incómodas, güey. Sí, sí me gusta por ahí. No, venga, venga. ¿Alguna vez le has ofrecido algo así a alguien? Una muchacha, hombre, lo que tú quieras. Espérame, no sé qué es. Ok, ¿les han ofrecido intimidad después de un show, güey? Ah, ok. Hace poquito salió un compañero de nosotros, güey, besándose con tres muchachas. Qué suertudo, güey. O sea... Yo me acuerdo que mi familia estaba viendo el video y, oh, sí, son los comediantes. Y... ¿Quién? ¿El Charlie? Ajá. Gato madre, güey. Charlie Rodríguez. Sale con todos y besándose y mi familia, no, es que eso está mal. Y yo, a huevo, cabrón.
chingón, güey, chingón. No, la verdad, sí, sí. Algo así muy, pero fuera así algo, no algo normal, güey. O sea, lo que queremos es una anécdota incómoda. Sí. No una, no una, vamos acá, pues eso es normal, güey. Sí. O sea, algo voy a hacer de, güey. Voy a hacer pipí otra vez en lo que cuentas. Ok. 50 estrellas más. ¡Tan, tan, tan! ¡Ea! Güey, esas pinches estrellas, güey. No mames, me están pegando, güey. Junto con esa madre, no. Por eso ya no me paro yo, güey. Pinche programa. ¿Alan tiene choferes? No. Pinche programa no está chido así. Oh, yo venía bien con gente y. Ya, oye, sí, güey, ya me mareó, güey, al chile. Ya, sí, güey, ya, por eso ya no me paré, ya pendeja. Ay, güey, no mames. Okay. Oye, una vez me pasó, que la se acercó una mujer, pero era un lugar conflictivo. Ajá. O sea, era un territorio conflictivo, ¿eh? Y la chava muy exótica, ¿no? Ok. Muy de hule, muy exótica, ¿no? Apagaste el micro, güey. ¿Está verde? 2-2-2. Es que ya pedo hablo más que dito. Entonces, ahí tengo la derradura, güey. Espérate, güey. Aquí la he reposado, güey. No, con esta. Entonces, era un territorio complicado, un estado donde se presta para pedo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Uh-huh. Y la vieja, terca y, bueno, vente. Entonces, yo me culié, güey. Porque dije, ¿esta de quién? O sea, ¿qué pedo, güey? Si me explico, claro. ¿De quién es o qué? Y le dije, no, vente, vámonos. Y tú primero normal, pues la foto, y jiji, jaja, y me jalaba. Obviamente no, de que, ay, suéltame, me estás llevando. Pero la chava muy agresiva, güey. Muy agresiva, de que, no, hombre, vámonos ya, vamos a seguirle. Le digo, no, hombre, es que ahorita, tengo un chingo de sueño yo. Sí. Entonces, sí. Me, a lo mejor no es tan, algo tan, tan cabrón, pero sí... Sí me culió, güey, porque no sabes quién vaya a ser. Claro, claro. O pareja de quién es ella. La gente que me sigue, y si hay gente conectada en Reynosa, hace ya varios años me tocó presentarme en un lugar que se llamaba el Capitolio, no sé, que tenía muchas velas en Reynosa, muchas, muchas velas. La gente ahí, un güey me pidió, me dice, güey, dile a mi esposa que me voy a casar con ella, o sea, de días antes. Y compadre, ¿cómo no? O sea, con todo gusto. Y la gente ahí me pedía ese tipo de cosas. Estando en el escenario, presentando mi show, me subo a la pareja y hago un desmadre. O sea, ahí que se va a declarar el amor, la chingada. Ok, va, con madre, güey. Y de repente la gente empieza, tanto el ambiente, estuvo tan chingón, güey, el show, que la gente empezó a mandar tequila, tequila. O sea, me tomé 8-9 shots de tequila, güey. Y yo andaba, pero pendejo, güey. La gente me decía, el Starbucks, y yo... No lo terminé, güey. Se me veía la voz de borracho, el compadre, así, güey. Mal pedo, güey. Me acuerdo que mucha gente dijo, no, pues ya, valió madre, ya se empezó a salir. Yo también ya acabé el show. Se subieron Poncho y a Alex, mi hermano, que iban a abrirme el show, ayudarme, güey, a terminar el show, despedir a la gente, me salgo, qué vergüenza. Pido, que no me yo no sé tomar, no me manden tequila, yo no sé tomar. Y en Olaredo, Reynosa, Matamoros. Les vale madre eso. Entre más te manden, más contestan los vatos, güey. Sí, sí, sí. Entonces, salgo del show. Me tomo fotos con toda la gente, como siempre, güey. Le digo a mi manager, no seas mamón, güey. Cuídame, cabrón. Me estás mandando un chingo. Páralo, güey. Ya no me mandes, güey, porque yo no sé ese pedo. Dice, no, güey. Es que la gente no lo estaba pidiendo a la barra. Te servía y te lo daba directo, güey. O sea, ¿cómo les digo yo que no, güey? Pues ya nada bien. Me pusieron hasta la madre, güey. Y ya tan pedo andaba que una pareja se me acercó y me dijo, vámonos tú, yo y mi esposo, güey, a la casa. Y yo, que les vaya bien. Y mi manager me agarró y me dijo, hazte para acá, pendejo. Como si yo estuviera bien consciente de lo que estaba haciendo. Hazte para acá, pendejo, porque va a valer madre. Estamos en Reynosa y... Yo andaba bien, pero pendejo, güey. Pendejo de madre, güey. Y sí le entendí, pero no reaccioné a como que no, qué pena. Y ya me alejaron, güey. Y me sacaron por atrás, me llevaron unos tacos, me dieron de comer. Y me dijeron, si sabes lo que te acaban de... O sea, sí le viste la cara al vato, güey, de pocos amigos, güey, y toda te dice la... O sea,
Pero dije yo, ¿qué momento iba a decir que sí, puñetas? O sea, pedo y no, güey, esas cosas jamás, güey. Pero sí fue muy, muy, muy cabrón, así como que, hijo de su pinche madre, ¿qué le contestas, güey? Sí, a huevo, está cabrón. Pero ya me pescó pendejo, me ha pescado bueno y sano, ah. No, no es cierto, no, jamás, güey. Jamás, jamás he faltado respeto, pero sí era muy, es muy incómodo, güey. La gente a veces no sabe que los comediantes estamos expuestos a situaciones muy cabronas, güey. Porque el simplemente hecho de presentarte en un escenario, que me acuerdo mucho, mi manager Sergio Hernando me dijo, nunca te bajes del escenario, güey. Siempre quédate en tu personaje arriba, porque ya cuando te bajas, ya la gente ya no te ve como un chingón, te ve como un pendejo. Pues fue uno de sus mejores consejos, güey. Y es cierto, güey, ya cuando te mezclas en ese tipo de cosas, la gente puede hablar mal de ti, güey. Y, yo hice esto con él. Y tú, ay, no mames, güey, o sea, yo andaba bien pendejo. Sí. Pero es un riesgo que estamos expuestos los comediantes en los shows, güey. Digo, me han tocado situaciones todavía más cabronas, güey, hasta el riesgo de vida y cosas así. Pero sí es muy, muy, me queda muy marcado la experiencia incómoda que te da a veces la comedia, güey. En la posición que te pone, donde tú dices que no y es, pinche mamón, pinche culero, se cree mucho, se le subió al ladrillo. No, güey, uno cuida, o su familia, porque yo tengo familia, o sea, yo no voy a ir a un lugar a faltar el respeto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, güey, a mí mismo, güey, pero la gente lo ve como algo normal, güey. Normal, simplemente normal. Sí. Él, si le pongo pedo ahorita va a hacer lo que yo quiera, pues tampoco es así, pero es muy incómodo, es para nosotros los comediantes cuidar entre la línea delgada, entre no faltar respeto y también saber decir que no. Fíjate que yo una cosa que tengo es que no me termina el show o que te quieren invitar algo. Oye, sí, quédate aquí en la mesa o algo. Y le digo que no, y no es por mamón, güey. Sí, claro, es que no. uno le encanta también de repente, exacto, convivir, güey, pero es por respeto. Sí, dices no, güey, porque no sabes qué puede pasar más adelante, o sea... obviamente la mayoría lo hace con un bien, ¿no? Te lo da, porque me gustó tu trabajo, te quiero brindar, mira, te regalo una bebida, la chingada. Pero... No, todas esas son regaladas, güey. O sea, te las regalo. bueno, dale, güey. O sea, yo no compro, pero hay muchos son regalos, güey. Claro. Sí, las he comprado, pero muchos son regalos de la gente. Esa me la regalaron en Matamoros, esa me la regaló Comedy Central, esa me la regalaron las dos juntas en Jalisco. El Don Julio también lo regalaron, mi señora, o sea, son puros regalos, son puros regalos. Pero sí te exponen a eso, güey, sí, totalmente. Sí, no, yo prefiero mantener al margen y muchas gracias, pero no. Es que una vez me tocó, estábamos en un bar y el bar se cierra y se quedan personas adentro. Personas que dijeron, cierra el bar y aquí me quedo adentro. Ok. Ok. Entonces esas personas, yo termino el show y le dicen, dile que venga. Y yo, puta madre, bueno, ahí voy. Y órale, chúpale, compadre, qué chingón, y con madre. Y, gracias, qué bueno que te gustó el show. Y órale, vas. Entonces yo estaba culiado, güey. O sea, ¿sí? no estás a gusto. Incómodo, sí. Entonces el de seguridad, ya ha pagado el bar por fuera, por dentro, y nomás ahí la mesa, ¿no? Y el de seguridad viene y me le dice a los güeyes, oye, ya me lo voy a llevar, güey, porque me va a llevar a mi casa ya. Y 5 de la mañana, ¿no? No, hombre, ahorita, no, ya me lo tengo que llevar, güey. Y ya me saca por atrás, me dice, ya vete, güey. O sea, el vato nada más como que me rescató. Sí. Y ya agarré el carro y vámonos. Entonces, a raíz de eso fue también como que, ay, güey, no porque toda la gente sea así, sino que tienes que marcar una línea. Totalmente. Es un respeto, ¿no? Que es un respeto hacia tu personaje y hacia el mismo público, güey, porque... uno tiene su propia vida personal, güey, ya en la peda con amigos, chingato, madre, puñetas, con madre, güey. Pero ya no puedes hacer eso, güey, o sea, no está, realmente cuando una gente te invita a un trago, lo aceptas por cortesía, o le dices que no, pero es realmente por respetar a esa misma gente, porque no te sientes nada cómodo estar pisteando con gente que no conoces, güey, que nomás te preguntan cosas y tú, sí, porque realmente son gente que nos ve en el escenario, nos ve en los videos. Y creen que te conocen, güey. Sí, claro, güey, claro. Y más me pasa a mí mucho porque yo me tomo fotos con toda la gente que ha hecho, al final anuncio, nunca las cobro, siempre tomo fotos con todo, y ahí se presta mucho a que te incomoden, güey. ¿Qué onda, güey? La chingada. O nunca te ha tocado el vato que está... y la vieja, no, y tú... tranquilo, tranquila. Porque el vato se va a encabronar y me desaparece, güey. O sea,
no, me encanta, me fascina, me vuelve loco. Y, ok. Y el vato bien encabronado, güey. Yeah. Encabronado. Entonces, ¿a ti te ha pasado una situación de esas? ¿Que te hayan propuesto algo incómodo, güey? No, de hecho, yo sí lo culminé. No, pero eso no fue de comediante. La de comediante sí, como él dice, no, tenemos que ir a nuestro lugar. Pero de payaso sí me tocó. ¡Oh! ¡Pinche vato! Sí, es que fui a la piñata, o sea, a la fiesta. Ajá. Hice mi show, todo con madre. Eso pasó en Santa Lucía. Ok. Y me dice la señora, oiga, venga tantito. Lo que pasa es que me acabo de separar, mire, es que no tengo para pagar. Y pues yo quisiera decirle que pues mire, yo no estoy mal, ¿verdad? Ofrecerle mi cuerpo. Pero okay. La señora bien respetuosa, güey. Ah, hasta y yo, usted te hablaba. Y yo, señora, no, es que yo no quiero que quede así, mire, aparte, pues, usted está guapo, güey. Y yo con maquillaje. acá. Y le dije, ¿segura, señora? Y yo me pasó a la recámara, pero era algo bien loco, porque pues toda la pachanga ahí, ¿verdad? Es la hora, y estabas acá. Y yo de payaso arriba, güey, acá, pero yo pienso que fue una de las mejores experiencias para la señora, güey. Para la señora fue una de las mejores, porque imagínate, o sea, que te chinga un payaso, güey. O sea, y la señora tiene un espejo al lado, y yo me estaba viendo, güey, o sea, qué pedo, güey. Y me decía la señora, ay, es que tienes una sonrisa muy bonita. Y ya con todo el boconzote acá. Pero me pagó. O sea, me pagó. Ok, va. Pero sí, eso pasó hace muchos años. Muchos años. Apóstol 150. ¡Oh, 150, Gracias. Y un saludo. Oye, para esa señora que bueno, lo que quiero que la gente sepa o conozca, creo que este rollo del internet o los videos no nos han puesto en un nivel como un Luis Miguel, güey. No puedes tocar al comediante, no puedes mezclarte con él. Sí, somos muy, muy respetuosos con la gente, güey. Yo trato de agradecerle a toda gente porque sé que hace un esfuerzo cabrón, güey. Hay gente que a lo mejor no tiene dinero para ir a pagar un show. Porque no es que nosotros pongamos los precios, güey. Los empresarios ponen los precios de cómo hace el show. Entonces, hacen un esfuerzo de pagar 250, 300, 400, 500 pesos por el evento. Y todavía aún así, que tú no lo atiendas, güey. Es como que yo me siento muy comprometido. Digo, yo que vengo desde abajo, veo que pagar un boleto de 500 pesos, güey. A lo mejor tú, tu esposa, tu familia, güey, le pagas un boleto de 500 pesos. Pues obviamente yo trato de regresar, aparte que con el show, una atención personalizada. Pero al mismo tiempo te pone vulnerable porque la gente ya cree que puede decirte ese tipo de cosas, güey. Entonces ya es muy incómodo, güey. Sí es muy incómodo para un comediante porque nunca vas a faltar respeto al público. El público es de lo que dependemos, güey. Entonces ya está en esa situación, es como que, ay, cabrón, que pues qué le digo, muchas gracias, la chava, sí, vente por mi cuarto con la que lo bien. Pero no saben lo incómodo que es esa parte. Entonces también el público debe entender que si nosotros nos preocupamos en cierta manera de atenderlos, pues que también se pongan al lado y digan, güey, pues el vato es chido, güey, se toma fotos. En Torreón, güey, tuve el teatro con 800 personas, bendito sea Dios, 800 personas en Torreón, y al último me salía a la calle, güey, a tomarme fotos, y el empresario viene encabronado, güey, cóbralas, güey. No, cabrón, yo no tomo fotos, güey, tú ya me pagaste el show, yo hago lo que quiera. Tú ya ganaste, yo gané. Pues sí, güey, yo quiero regalarle a la gente las fotos, güey. Me salí hasta la mera entrada y se hizo un filo nonón de gente, güey, pero ahí mismo al tiempo el vato como que, güey, conmigo, güey, sí, güey, o sea, todavía uno se pone de modo, güey, y hay gente imprudente, güey, vamos a llamarlo así, como gente imprudente que quiere aprovecharse más de eso, güey. ¿Sí? Entonces, sí es muy incómodo eso para un comediante, güey. ¿Te ha pasado algo así? Hay que cuidar mucho la imagen de uno, porque la verdad sí está cabrón que te vean mal, güey. Ah, chinga, ya no salió esto. Digo, es que no tiene el corcho. No, la verdad sí hay que cuidar mucho, güey, que no te vean mal. Porque está cabrón, güey, que diga, chato, alcohólico. Güey, es que al final de cuentas también somos humanos. Estar en un escenario no te hace
más importante. Bueno, yo lo veo como mi trabajo. Yo no lo veo como que, ah, soy chingón, soy en escenario. Y hay 800 personas viendo mi show. No, sigue siendo un humano con defectos, virtudes. Humano, güey. Al final de cuentas, humano, güey. Y a lo mejor la puedo cagar en el escenario, la puedo cagar abajo, la puedo cagar... Y entonces la gente tiene que entender que a lo mejor hasta Luis Miguel, güey. Si tú tienes la oportunidad de ver a Luis Miguel en vivo, güey, o sea, no le vas a dar respeto a todo Luis Miguel, güey. Porque diciendo, puto, vamos a la casa y tú y yo, güey. Yo, o sea, si no tuviera a Luis Miguel enfrente, le diría, a Chile, ¿dónde está tu mamá, güey? Yo si tuviera a Luis Miguel, le diría, a Chile, tengo mejores dientes que tú ahorita. ¡Tiene estrella! Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente. Bueno, al final de cuentas es eso, güey. Me tocó en Saltillo. Era, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, era como un antro grande. Y se llenó, güey. La verdad, yo me sorprendí de la respuesta porque sí era mucha gente, güey. Y entonces ya terminó el show, papá, y seguía el pedo. O sea, no era nada más yo, güey. Micro. Dos. Se apagó. Ah, con este. Dos. Ahí está. Okay. Yo tengo el machito, bueno, que nunca se apaga. Cosas cañón. Aquí estamos en una transmisión. Estamos ahí en Saltillo, el lugar bien lleno y todo. Terminó el show y sales del escenario y había como unos corredores atrás. Era como un antro, güey. Ok. Entonces se empieza a llenar de gente para fotos, pero acá tumulto de que Luis Miguel va. Dije, ah, qué chingón. Cabrón, yo me acuerdo cuando empecé de comediante, todavía trabajaba en el Applebee's. Ajá. Cuando empecé en el sentido de que monté un show y que ya hice un show de comedia. No me dedicaba tan cabrón, ¿verdad? Y yo estaba en el Applebee's ahí lavando los vasos en la barra. Y veo que entran los güeyes de Panda, güey. Porque los güeyes son de San Pedro. Este bar estaba en San Pedro. Y donde entraban la gente les pedía fotos. Y yo dije, algún día, ese pedo con madre, algún día quiero que me pidan una foto. Y seguí lavando vasos, chingue su madre, ¿no? Entonces, pasan los años, vas trabajando y pasa en Saltillo esto y la gente empieza a fotos. Y el empresario y los de seguridad me sacan, güey. De que no, ya. Yo, no, cabrón, no, espérate. Y luego, no. Y me sacaron, güey. Uh-huh. El que quiera fotos afuera, chingas a tu madre, güey. O sea, esto también lo disfruto, güey. Y si la gente me está pidiendo una foto, obviamente se la quiero dar, güey, ¿no? Claro. Y ya después me dijo el güey, es que, compadre, es por seguridad, güey, porque no sé qué pedo que la gente, y tumulto y su puta madre. Pero bueno, yo también soy de esa manera, el que te pidan una foto, así sea. Una vez me tocó comiendo, güey, estaba en una plaza comercial, uh-huh, en el área de comidas, y estábamos yo y mi esposa ahí, güey, y de repente un vato aquí parado, güey. Ah, cabrón, y hasta me julié, güey, qué pedo. Y me dice, ¿me puedo tomar foto? Ah, no, sí, güey. Y luego, ay, güey, pues espérate a que termine de comer. No hay pedo, güey, pues me paso el bocado y no hay pedo. A veces puede incomodar, ¿no? Pero... Bueno, mira, esa parte, a mí me ha pasado un chingamadral de veces comiendo, güey, una vez, sin mentiras, güey, yo andaba enojado, güey, encabronado, emputado, porque te peleas con tu mujer, güey. Decíame, te peleas, güey. Y andaba en un concierto en Tampico, güey. Y andaba bien encabronado, güey. Y un vato me pidió una foto. Y yo, sí, ¿cómo no? Salí con la cara de emputado a más no poder, güey. Pero no me negué a la foto. ¿A huevos? Porque es que realmente yo soy muy agresivo con la gente. Realmente yo vengo desde abajo. Y cuando alguien se toma la molestia de tomarse una foto, güey, claro, es algo para mí cabrón, güey. A pesar de... la popularidad que he ganado, güey, porque he ganado una popularidad chida, güey, donde yo puedo estar comiendo menos tacos y la raza, ¿qué onda, puto? Taco Nacho, chau. Como si fueran mis amigos, güey. Sí. Entonces, trato de ser agradecido con la gente de ese tipo de forma, pero al mismo tiempo me han pasado cosas muy incómodas, güey, como que también me han parado de la comida, me han parado en situaciones muy incómodas, güey, y trato de atender a la gente, güey. Y a veces me da mucha vergüenza que estoy preocupado por otro problema. Una foto, sí, ¿cómo no? Y me voy. No le doy la atención necesaria a la gente. Ser. Pero es parte de, güey, porque también tengo otras broncas. Pero es complicado, güey. Al final, oye, lo que quiero decir es complicado. Es a mí me tocó, este rato está pidiendo limones y la chingada. Un limón, güey. Ok. Oye, una vez
me pasó que en el tráfico, güey. Ajá. Un güey se me quería meter y le eché el carro para que no se metiera, güey. Ok. Y luego ya, entonces en pareja, y el güey voltea y me dice, ¿qué onda, coso? No me das chance. Chinga tu madre, qué pinche vergüenza. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza, sí, claro, güey. Y ya como que sí, pero también andaba cagado. No es que sea mamón al manejar. Obviamente a veces te vale madre. Soy mucho de dar el paso, ¿eh? O sea, no hay pedo. Dale, no pasa nada. Pero esa parte andaba yo cagado. Y luego el güey así, y que me conoce, chinga. Nomás le dice así, güey, chinga, madre. Obviamente ese güey en la peda dijo, me encontré ese puñetas mamón. Y se portó mierda, mamón. Así. Pero no, bueno, pues depende de la perspectiva que la veas, güey. ¿Sí? Claro. ¿Te ha pasado algo, güey? Porque tú ya no estás, güey. No, pues es que están ahí, Este botana, cacahuate. No, y estaba pidiendo un limón, güey, para que pasara más chido. Nada, es que ya ando aprendidillo, ya. Ya, güey. Es parte de la transmisión, güey. Es parte, no, sí, decirles, güey. Esta vato sabe que tenemos que seguirla, güey, porque... De aquí para el centro. Es parte de la transmisión, vernos como realmente somos. Creo que transparentes y nos gusta, güey. Nos gusta esta parte de poder platicar esto con la gente que a veces no tenemos oportunidad de que entiendan, güey. Pero es padre, güey. Al final de cuentas... Sí. A mí me gusta mucho lo que hago, no tengo problemas con atender a la gente cuando, en cualquier situación que me toque, güey. Sí, obviamente hay gente muy prudente, güey, que me escribe, híjole, te vi comiendo y no te quise pedir la foto. Muchas gracias, carnal, te hubieras acercado, con todo gusto te la daba. Pero hay gente que entiende, hay gente que no, güey, hay gente que como quiera le vale madre y quiere la foto, güey, porque cree que nunca nos va a volver a ver en la vida en Monterrey, donde todos los días andamos. Pero es parte de, güey, a veces me incomoda mucho cuando llego y está alguien en un escenario, güey. Y que se empiezan a hablar acá. Oye, mira. La gente, se te viene la gente encima y híjole, qué pena. No con la gente, con el compañero que estaba presentando el show porque le robas la atención. Exacto. ¿No? Sí, todo. Son situaciones muy incómodas. ¿A ti te ha pasado algo así? Sí. Pero no, también se la cogió. Casanova también se la cogió. La historia de la anécdota que se llevó a la transmisión fue la del payaso chingándose claro, a la señora. Wey, no y mames, afuera comiendo pastel los demás. No, bueno, a mí yo siento muy chido cuando alguien se toma una foto conmigo. Que de hecho mi esposa me tira carrilla, güey. Porque siempre que se toma la foto y se va, güey, yo le digo, ay, me siento bien apenado, güey. O sea, pero es chido, güey, porque lo disfrutas, como ustedes dicen. Sí. O sea, que alguien te pida la foto, o cuando son chavas, sí es muy incómodo, güey. Porque estás con tu señora. O está su pareja, el vato, güey. Sí, sí. Y a veces ellas son como que me encantas, me vas de, ay, cabrón. Y se señó al lado y el vato es con... Carnal. Pero tú no dejas de ver al vato, güey. Sí, claro. Claro. ¿Cómo está? Un saludo. Y ahí ves que el vato ni te conoce, güey. ¿Sí? Sí. ¿Quién es ese puñetas? ¿Quién es ese puñetas? No, y está el todo lo contrario, que el vato casi creo que te la avienta. Obviamente no para ningún fin sexual, pero de que el güey está contento porque es la que vieja... le encanta, es que sí. Te ama. Sí. Sí. Y la vieja colgada y la chingada, y el vato está bien, güey, porque sabe que pues, de ahí no va a pasar. Claro. Si se apendeja, pues a lo mejor. No. O si andas de payaso. ¿Quiero mandar un saludo? ¿Puedo mandar un saludo? Sí, güey, claro. Un saludo a mi esposa Nancy Saldaña. A esa pequeña Saldaña también. Igual que yo, güey. Saludos a Nancy. Sí, un saludo, mi amor. Aquí estoy. No me he ido ahí. Checa la transmisión. Es en vivo. Te amo. Andamos de comediantes y este tipo nos quiere llevar a su casa. Porque me voy a maquillar. Me voy a maquillar de payaso, güey. Imagínate, 6 de la mañana llegando este güey con la nariz acá. La chica. Oye, no, bueno, ya estamos llegando casi al final de esa transmisión porque ya, ¿cuánto te dejas? Pero para irnos, para irnos yo... ¡Ah! ¡No nos vamos, la chica! ¡No nos vamos, no nos vamos! Oye, a toda la gente quiero avisarle que... Ay, hombre, ya ni le hacen a ustedes. Ya se me mueve el pinche pedo, güey. Vamos a brindar ante... ¡Otras 50! ¡Otras 50 estrellas! El brindis. Gracias, carnal. Muchas gracias. Dale, güey, dale. ¿Qué? Ah, con las estrellas. El dale. Brindis va por las estrellas. Muchas gracias. Gracias por las estrellas. Gracias a toda la banda. Gracias. Oh. Ay, güey. Espérate, güey. Despacio, güey. Ah. Sí. Ay, cabrón. Es que, no, lleven para mi casa a mí, güey. Voy a pasar primero por Guadalupe, por mi ruca, y luego me llevan a la casa. Oye. Ay, voy, espérame, voy.
Tú no me vas a ganar. Ay, güey, yo sí, ay, cabrón, no, yo sí le dejé lo cabrón, no, no me culié, dale, güey. No, es que está... No, la gente está pagando estrellas para que te pongas pedo, güey. No, es para disfrutarlo, güey. Para que la cagues. No, no, sí, aguante, porque sí, tenemos que manejar, güey. Sí. De hecho, yo... ojalá ningún tránsito esté viendo la transmisión, güey. Imagínate, güey. No, yo último, me voy de copiloto solo, chingues. Es el último, güey, es el dale, joto, no te lo... No. Tienes que acabar, la gente está pagando estrellas para ponerte pedo, güey. Oye, comadre. No, cabrón. No, es que sabe bueno. Dale o saco la otra, güey, no nos vamos. Oye, un día mi vieja se compró una botella de Don Julio, pero Don Reata, ¿no? Don Reata ella. ¿Es otra botella? No. igualita a esa botella. Okay. Igualita a esta botella de Don Julio 70. Oye, pues no se puso hasta las chanclas en el mansao. Okay. Pero hasta las chanclas, así que la tuvieron que sacar del baño. Oiga, déjame. La sacó cargando su mejor amiga Ana, güey. La sacó cargando, todo ese pedo. Y mucha gente me está diciendo, güey, ¿qué onda? ¿Te eres Jorge Casanova? Y yo, sí, güey, ¿qué pedo con tu vieja, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué la llevan? Pero ¿qué? Se puso una de las pedas más ahora, así me tocó con un grupo de amigos, que una chava se puso bien peda. Uh-huh. Y la pareja, el novio, se cagó y la mandó a la chingada, güey. O sea, la abandonó, güey, de huevos en el antro. La dejó ahí y el vato, nada, chingue pinche. Pero la vieja ya no sabía ni qué pedo, güey. La bolsa tirada, reventada, la pinche, el collar y la chingada. Total, la tuve que llevar a su casa, güey. El niño se parecía a mí, pero nada. No, no, qué mamón. No, digo, yo iba con mi vieja. Nada. Yo iba con mi vieja y y la llevamos y todo el pedo, ¿verdad? Pero qué mamón el vato de abandonarla. ¿Tú la abandonaste? No. No, ¿verdad? No, no, en Chile nada. No, pero sí la sana distancia. Fíjate que yo nunca dejaré a mi esposa sola. Yo digo que yo estoy enamorado de ella. Ok, felicidades. De hecho, le está haciendo acosos, güey, que es la primera mujer de la que me enamoro hacia el 100, güey. Tú me conoces, güey, uh-huh. Por la piel blanca que ella tiene. De hecho, todavía cosas se me paró la riata, güey. Digo, también hay que... Te lo juro, güey. También juro. Hay que aclarar que yo estaba en pelotas y empinado. Ay, güey, no, vamos, el tequila nos dice decir puras estupideces. ¿Qué? El tequila nos hace hacer puras estupideces. Queremos agradecerle a toda la gente que está en casita, que está desde su lugar, güey. Desde su casa. Manden estrellas. Oye, no, queremos agradecerle a toda la gente, la verdad, que haya visto esta transmisión. Se quedaron siempre entre promedio 500, 600 personas viendo la transmisión. Pero será no, llegó hasta 900. 900. Está bien, güey, está bien, güey. Digo, nunca estilo hacer ese tipo de programas, pero está chingón, güey. Queremos agradecerle a la gente. Cada lunes vamos a hacer una transmisión con más invitados. Volvemos a invitarlos a ustedes. Y a lo mejor, ojalá traigas a alguien más, a tu papá, güey. Muchas gracias. Claro. A tu mamá, a tu papá. ¡Tu papá! Para felicitar por el día de las madres. Ya ando bien pedo, güey. Queremos verte en pelotas, güerito. Es cierto. A mí también se me marcan las manos, como decían ahorita. Oye, no, queremos realmente que vengas otra vez al programa con tu papá, con tu carnal, que también la rebana con madre. Tú también vuelves a venir al programa y nos la pasemos con madre y realmente la gente conozca ¿qué somos atrás del escenario? Bueno. Es una plática, de nuevo, no es un programa formal, sí. Que lleva una estructura, que lleva un inicio, un final, todo esto está improvisado, ellos llegaron y preguntaron, ay, ¿cómo es el pedo? Vamos a cotorrear. Con madre. Sí, y sí, a sí. Platicar, y yo me la pasé muy bien. Muy bien, muchas gracias. Yo ando bien. yo ando bien. Espero la gente que hayas visto esta transmisión seguido, se la haya pasado también con madre. Y nos vemos, ya que, ya voy a cortar la transmisión porque ya andamos bien pendejos, güey. Ya no más, güey. Y mamás. Chingadas malas estrellas. Guárdenlas para el próximo programa. La de Don Julio estaba entera. Mamó, güey. Mámela. No, chingasela. No hay limón. Muchas gracias, Nancy. chinga. Jorge Casanova, ¿dónde te pueden seguir, mi hermano? Me pueden seguir en Facebook, Jorge Casanova, ahí está la página. En YouTube también, Jorge Casanova, ahí tengo mi canal. Y en Instagram, Jorge Casanova con K. Porque hay otro güey que se llama igual, pero es futbolista. Ok. Y la señora ya no trabajó de payaso.
Cosas cañón. Compadre, ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok. ¡Ah, su puta madre! Oye, ¿qué pedo? En 2 años van a ser 30 redes. Wey, vamos a estar publicando en todos lados, güey. No mames. En todas cosas, cañón comediante. Ahí para que me sigan. Pero síganme, güey, porque siempre que me invitan a programas, al que sea, me invitan, güey, y luego me meto al canal y menos 3. O sea, sean mamones. Okay. No, no, de perdido por curiosidad. No, no, sigan comediantes, sigan su contenido. Gracias, yo, a veces comparto contenido. Sí, mi, cómo no, claro. En la página también tuyo, güey. Sigan, son muy buenos talentos. Tengo gracias. El placer de, aparte que sean mis amigos, trabajar con ellos en varios shows aquí en la agencia de AS. Y pues a mí también síganme en todas las redes sociales, Alan Saldaña. Esperen esa transmisión en vivo. Ya las vamos a anunciar formalmente. Ya vamos a un flyer. ¿Quién viene invitado? Hoy al Chile les hablé hoy. Qué chingón. Hoy, sí, güey. Sí, sí. Hoy en la tarde. En la tarde. Pueden venir. Sí, cabrón. Ahí te caemos, güey. Así próximamente va a ser con más invitados. No es un programa de nuevo. Es nomás para cotorrearla, pasarla chido. Entonces, nos vemos en otra transmisión en vivo. Gracias por las estrellas. Gracias por estar pendiente de otra transmisión. Y espérenos el próximo lunes. Oigan, de una vez, espérame, antes de que terminar. Mañana voy a hacer otra transmisión en vivo. Okay. Pero esta va a ser con este programa. Con tequila, con mezcal. No, ya buenos sanos, güey. No mames, güey. Me va a hacer una transmisión en vivo con este programa que estoy haciendo que se llama Están en Cuarentena. Ahí está apareciendo. Entonces, quisiera invitarlos mañana porque no tengo invitados, güey. O sea, bien, güey. O sea, bien. Sincero, güey. Chido, güey. Sincero, no, no alcancé a programar nada, güey. Porque sí. le hablaba a mi amigo Zagar, estuvo Marisol, estuvo Manson, estuvo Juanita, que falta de salir el video, a lo mejor hoy sale. Y nos la pasamos chingón. Nomás que ahora lo voy a hacer en transmisión en vivo para que la gente esté al pendiente. Mañana a las 7 de la noche va a estar la transmisión en vivo de Están en Cuarentena, donde vamos a hacer comedia, lo que sabemos hacer. Y disfruten el escenario, disfruten la comedia que hacemos. Okay. Y ahí nos sigan las redes sociales. ¿Están invitados? Sí, claro. ¿Mañana? ¿Están invitados? Ok, ya tengo invitados para mañana para el programa. Okay. Digo, si tienes problemas en tu casa, yo no sé cómo te vas a justificar. No, tú no. Digo, mañana mándame mensaje para recordarme porque ya no me voy a acordar. Va a llegar a mamarse a su casa. Sí, claro, güey. No tengo yo nada. Yo porque wey. No me alcanzo. Oye, yo no tengo nada en la casa para mamarme, pero. Como quiera ahorita. Ah, chingate. Oye, no, es para poner más pendejo a los invitados y saquen la verdad, güey, si no tienen que platicar. No me la mareen a mí. O sea, yo vine, cumplí, tú también tuvimos una hora ahí afuera. Oye, cabe mencionar que el señor. Espérame, perdón. Es que Mike Salazar me invitó a su programa, es una vez más, tiene un pedo de 24 horas. Entonces me dice, ven, carnal. Sí, cómo no. Me dice Fernando, de 6 a 6:30. Pues yo dijo, a las 7 nos vemos, güey, lo que hago el traslado, güey. No, el güey me metió bien tarde, güey, le valió madre, güey. Y ya me soltó, le dije, tengo un compromiso, güey, porque no seas mamón. Oye, ¿y nosotros aquí? No le quise decir que le iba a hacer la competencia. Acábensela. Oye. No seas mamón, no, ábrete, güey, ya. Güey, ya no le dice. Párense, okay, el último. Ahí escríbanle, el último. Estrellas. Medio. Estrellas y like para el último show. Ah, sí, porque no iba a alcanzar. Tráete el que sabe, Territa. Hijo de tu pinche madre, güey. No, ya no tengo dinero para botellas. Ya se acabó eso. Ni modo, yo estoy lleno así. Ya no hay no, eso. No, espérate. Dale, carnal. No, el que sabe, Territa. Se va a acabar. No, espérate. Aquí traigo, voy a abrir el cofre de las estrellas. Va a sacar su tonalla. Voy a abrir el cofre de las estrellas y vas a ver lo que es. Bueno, papá. Míralo. Es Polonia. Ay, papá, güey. ¿Y por qué no sacaste ese al principio? No, porque me gusta más el Don Julio. Y aparte me pone menos pendejo que esta. Oye, ese es reposado, ¿eh? Sí, güey. De 100 años. Estaba acostado ahí. Estaba reposado. Vamos. Acostado, güey, no estás viendo. Si estuviera parado, te hubiera cansado, pero estaba recostado ahí, güey. Oye, ¿sí lo vio la gente o no? A ver si. Es que se ve chido que trae vasitos y todo el pedo, mira. Está chido el pedo, ese lo compré en Jalisco, güey. Está chingón, compadre. Mira, ahí trae los. Pueden hacer sus pedidos al 8-1. No, pues se ve chingón. Está reposado, ay, no está parado. Está reposado. el último shot de la noche ya, porque ya no hay un pendejo, güey. Voy para Guadalupe, no mames, güey. Ahorita, me voy atrás de ti por si te chingan a mí, ¿no? Amanece comediante estampado en el cierre de la silla, güey, valiendo madre. Y luego, como no hay baches en Guadalupe, güey. No tienes que ir sacándole la vuelta. Sí, güey. Yo voy para el libramiento.
Bueno, Dios te bendiga, güey. Los traileros son bien culeros. Dale gracias a toda la gente que se conectó en ese programa, que no es programa de nuevo. Sí es programa, pero no es programa. Y... ¡Ay, cabrón, güey! Voy. Yo dejélo porque yo ando con culencias. ¡Sagar! Invítame, culero, a tu programa. Y te invito al mío para que veas que yo sí te doy, güey. Y después tomamos. Yo sí te pongo pendejo, más que Leandro Ríos. Y voy a invitar a mi compadre Leandro Ríos, que es amigo mío. ¿Te estás viendo esta transmisión? A ver, yo quiero aclarar algo nomás antes de seguirnos. A ver. ¿Quién chingado es Leandro Ríos? Es un güey que extermina comediantes. Sí. Los pone bien pendejos, güey. Y le gustan los que se visten de payaso. No, pero ¿a qué se dedica él? ¿O qué no, pedo? Es cantante, güey. Cantante. Qué chingón el vato, pero... Pero sí vi que le tiraron carro que era alcohólico y que la madre. No sé. No, güey, es que tiene un chingo de aguante, güey. No, wey. Esto, güey, igual no nada, güey. Igual no nada para Leandro, güey. Igual no. Que mi esposa, así de aguante, así. O sea, mi esposa le es así. Yo todavía le hago gestitos. Sí. ¿Ella? Hola. Güey, es una chingonada para tomar. Mira, yo con ganas y así un buen fin de semana o bueno, nuestro fin de semana es lunes, domingo, martes. Nos platican estos güeyes, a mí me vale madre. Yo sí me zumbo una botella, güey. Neta, yo sí me chingo una botella, pero de whisky. No mamonear. Yo también le hago gestitos. Ay, cabrón, no mames. No mamonear de que whisky. Es tu mala corda. ¡Ay! Oye, pero espérame, el primero... Vamos a maquillarnos de payaso. El primero era el de este, el de Comedy Central, ¿verdad? Comedy Central. ¿Qué? ¡Ah! ¡Aquí te espero, pinche Leandro! ¡Y también tú, Zagar! ¡Ah! ¡Ay, cabrón, güey! ¡No, no mames! ¡No, no vengan! ¡Me la voy a acabar yo solo! Oye, no es que hay rucos que sí tienen aguante, güey. No, Leandro es uno de esos cabrones locos, güey. Loco. No lo quiero invitar. Al Chile no lo quiero invitar. Al Chile no. Si quieres, venimos nosotros. Se va a hacerte la no, pala. No, cállate, güey. No vamos a salir bien pendejos los tres, güey. No. Güey. Sí, los voy a volver a invitar. Cuando invite a Leandro, los voy a volver a invitar. Güey. Pero vengo con mi ruca para que manejo, para que se pongan con el Leandro, güey. Ok. No, a lo que me refería es que cada quien tiene aguante algo, güey. A lo mejor el que toma mucha cerveza, güey, el que no toma, pues se pone. ¿Tú aguantas pedo. El Tinder? Oh, mira. A como está el pedo ahorita en la cuarentena, yo creo que sí. Aguanta la gasolina en garrafón. El 5,000 en bolsa. En 4,000 me quedo bien pendejo. Ahora, yo me la pasé muy bien aquí. No, gracias por haber venido. Oh, muchas gracias. Gracias por haber venido. Yo sé que fue improvisado, güey. Les hablé ahorita en la tarde. Aceptaron, muchas gracias. Y nos vemos en otro programa. Va. Cuando venga Leandro, los voy a invitar a ustedes. Va. Y que no, es, papá, que no es programa, es transmisión. Sí, güey, pero se dice, chico. Es esta convivencia. Luego me van a ver bien pendejos, Maggie, y se agarran. Así, tu transmisión pedorra. No pasa nada. Oye, total, nos vemos en otra transmisión. Transmisión que pretende ser programa. gracias a toda la gente que se conectó. Nos vemos el próximo lunes con nuevos invitados. Sigan la página de Alan Saldaña. Sigan a mi compadre Cosas Cañón. Gracias. Y al señor Jorge Casanova. Y nos vemos con más comedia, más pendejadas mañana en Están en Cuarentena. Hasta la próxima. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.